Amigos del básquetbol, ¿cómo están? El placer de saludarlos, el placer de encontrarnos nuevamente por la pantalla de Gigacom. Le vamos a llevar el torneo federal de básquetbol. Esta noche juegan aquí en el 12 de junio Huracán y Club Atlético Tostado. El CAT, como siempre lo conocemos, así que se espera, se viene un lindo partido, esperemos que así sea. Pero me acompaña para los comentarios y análisis Luis Verón y Milena Redondo. ¿Cómo te vas, Luis? ¿Qué tal, Rodrigo? Buenas noches a Milena, a Luchi que está en la cámara y por supuesto a todos los televidentes de Canal 2 y Gigacom. Los dos equipos vienen de perder. En este caso, el CAT viene de perder frente a Sportivo Las Parejas. Mientras tanto, Huracán en su última presentación perdió frente a Central Argentino Olímpico de Ceres. Dos equipos que van por la recuperación. El equipo del Vasco Aipurúa, completito. Lo mismo que también del profe Pablo Columba. Los quintetos confirmados, los árbitros también. Así que cuando ustedes dispongan, vamos con eso. Ahí está todo preparado, todo listo. Se viene con toda la información Luis, también Milena, que tiene todo. Mile, ¿cómo te va? Hola Rodri, hola Luis, muy buenas noches. También a Luis Escobar, que está en las cámaras y nos va a acompañar esta noche. El primer juez va a ser Ramiro Barón, el segundo Francisco Iocco y el comisionado técnico Jorge Lana. Bueno, Barón es de Villaguay y Iocco es de la ciudad de Rosario y Lana es de Reconquista. Ahí está, todos los detalles, todos. ¿El quinteto lo hacemos después, cuando ya estemos, o si ya lo tiene, como me dijiste? Está. En el caso de Huracán, el de Pablo Columba, va con el 4, Gerbaudo, el 9, Zamudio, el 10, Borda, el 11, André, y el 14, Stigmeier. No hay mucha modificación. En el CAT, tampoco hay ninguna modificación. El equipo del Vasco de Purúa sale con García, Ruiz, García que tiene la 5, Ruiz la 7, Nata la 9, el 11 para Chiarutini y el 12 Herrera. No hay secretos, no hay ciencia. No, para nada. Bueno, al lado de Aipurúa, el Vasco, al toque, como siempre, el mismo equipo. Y bueno, Huracán también. Así que ahí está, los quintetos, los árbitros, todo preparado, todo listo. ¿Esta qué fecha es? ¿La tienen en la mente? Ah, pensé que la había preguntado, por eso. No. ¿Esta es la octava? Esta es la primera de la segunda rueda. La primera de la segunda rueda. Ahí está. Los detalles, la primera de la segunda rueda. Ya se termina hasta, se va a venir dentro de poquito el parate de las fiestas y demás. Perdón, Rodrigo, la segunda. La primera fue con Ceres. Con Ceres. Claro. De visitante, esa fue la primera. Esta es la segunda de la segunda rueda. La primera de local, por eso quizás ahí la confusión. Pero bueno, está todo preparado, todo listo. Prepárese, vaya algo para comer, algo para tomar, acomódese y disfrute el buen básquet por la pantalla de Gigacom, como siempre, con el deporte en la zona. Muy bien amigos, ahora sí, estamos listos, ya preparados, acomodados aquí en nuestra zona de trabajo, aquí arriba. Ya estamos observando todo mientras los muchachos, mientras Luis y bueno, Milena ya está lista. Nos acomodamos, nos ponemos ya listos para lo que será el arranque del partido en un ratito, ya marcaron los 3 minutos. Se vienen los protagonistas al rectángulo de juego. El quinteto que marcó Luis, ahí están por un lado y por el otro. Hoy lo veo Zamudio que está ingresando, el Pato Stigmeier. Se vendrá en un ratito lo que será el salto por la americana. Los lungos, en este caso en Huracán va Stigmeier siempre. Gerbaudo, Zamudio, Borda, André, Stigmeier. Y en el CAT, tal cual lo dijo. García, Ruiz, Nata, Brancolino, Chiarutini y Herrera. Ahí están todos los detalles para lo que se verá ya. El arranque del partido, Stigmeier está en el círculo central, irá al salto. ¿Quién va? Por el lado de Tostado. Va a ir Herrera seguramente, el número 12, que es uno de los más altos. Ahí está. Y Stigmeier en Huracán. Stigmeier y Herrera van a ir por la primera pelota del partido para dar comienzo al encuentro por el torneo federal.
segunda fecha de la segunda ronda, primera como local. Irá el salto a Stegmayer y Herrera, primer pelota, la disputan, le queda el balón a Chiarutini. Salida del CAT, primer pelota de Tostado, primer pelota de la visita, la viene a buscar rápidamente a domicilio Ruiz. Juega ahora con el número 5 García, García con el pase de pique, la media vuelta para Chiarutini, saca la pelota. Se viene la corrida Nata, mete la pausa, Nata que viene de aquí para allá, va jugando, la juega hacia abajo, la saca rápidamente Herrera. Se vendrá el tiro, no, Nata que viene, 3 segundos, ahí está, doble. Gran conversión del CAT. Al filo del reloj, a 3 segundos que termina la posesión, convirtió. Bien, movieron el balón prácticamente sin pique hasta que entró Nata y convirtió. Balón de Zamudio cuando lanzaba para 3. Falta en ataque. Del 4 de Gerbaudo, la primera de él, la primera de Huracán. Falta del cordobés, la primera. Resta 9 minutos 25 segundos. Recién arranca el partido. Primer cuarto estamos viviendo. Salida de Nata, con la americana Nata, la va dejando para Chiarutini, a domicilio la viene a buscar Ruiz, el toquecito que venía para Herrera otra vez, para que la tenga Nata, juega ahora con García, García que bota a la americana, le iba a tirar de 3, no, se mueve muy bien el equipo del CAT, Chiarutini para 3, triple del CAT, se mueve muy bien, no van apresurados, saben a lo que juega, por lo menos en este instante. Exactamente, es un equipo que se conoce, varios jugadores son de las inferiores del CAT. Ahí está André para 2, el ex del CAT también, André. Y el ex Huracán, el base, García. Claro, también doble ahora, un parcial de 7-0. Atente Huracán, 8 minutos 40 para que termine el primer cuarto. Herrera, los primeros 2 puntos para él. Herrera que consiguió la conversión, Stegmayer la juega para el Pato Borda, Zamudio que se va moviendo, el Pato que viene, quiere romper el maleficio de los 0 puntos, André, el toque para Zamudio, la media vuelta por puerta de atrás, la clásica de Zamudio, doble de Huracán, doble de Zamudio, por Zamudio, convierte los primeros 2 puntos Huracán. Sí señor, el CAT fue 3 de 3, 3 ataques, 3 conversiones. A ver ahora, Ruiz la juega para Moreno, Moreno con el pase para Chiarutini, la estaban sacando para Nata, amagaba, vuelve a salir, está en el perímetro ahora con la pelota, Ruiz que utiliza la cortina de Herrera, Ruiz que la pone en la zona pintada, le birlaban el balón, es pelota de Huracán. Ahora sí, recupera Huracán, esta vez en el cuarto ataque del CAT, fallaron. Sí, porque hasta ahora eran todas conversiones, ¿no? Sí, todas conversiones, aparte no arrancó de la mejor manera Huracán como los partidos anteriores. Sí, ahí está Zamudio, busca el doble y falta, doble y falta de Huracán. Gran pase de André, el pase de pique para que Zamudio convierta el doble. Y clarita, se vio la falta de Herrera, irá a la línea Zamudio. El partido 7, el CAT, 4 Huracán. Primera falta de Herrera en el equipo visitante y la primera del CAT en este cuarto. A ver, Zamudio va para completar jugada de 3 puntos. Restarán 7 minutos 52 segundos. Zamudio con suspenso. Iban los dos, salió esa pelota. Iban los dos hombres del CAT, casi la pierden. Balón que viene ahora de Ruiz. Perdón, del número 7, sí, Ruiz. Balón para el número 9, Nata. Nata la deja para García. García con la media vuelta, la marca de Gerbaudo. García que va a la marca de Gerbaudo. Surte efecto porque le queda luego la pelota al Pato Borda. Que mete la pausa y va a jugar nuevamente con Gerbaudo. Gerbaudo el Pato. Va a la cortina Zamudio. Sigue Borda. Se mueve por abajo André. La pelota que viene para él. André que se va a mandar. Ahí está el giro, la media vuelta en la zona pintada. Busca el doble. Doble de Huracán. Doble de André. Despertó Huracán del letargo en el arranque. Sí, señor, 3 llegadas, ahora 3 de Huracán. 3 conversiones. Pelota del número 7, Ruiz. No vale, hay falta de Borda. Pero va la línea. El Pato que... La falta del Pato, ¿no? Sí. Sí, señor, la primera de Borda, la segunda de Huracán en este cuarto. Reposición desde el fondo. Mientras Gerraudo se acomoda la zapatilla izquierda. Reposición para que la tenga García. Juega rápido para Nata. Ahí está. Es un doble. Doble golazo. Se durmió Huracán ahí abajo. Llegó Nata. Todos los quedaron mirando ahí abajo. El doble más fácil. Creo que Nata va a complicar a la defensa de Huracán, ¿no? Falta el número 7 de la visita. Ruiz. La primera, la segunda del CAT en este cuarto. La segunda del CAT en este cuarto, resta 6 minutos 57, 9 a 6, gana el equipo de Tostado. Primer cuarto, sí. Ágil y rapidito el CAT, ¿eh? Sí, lo mismo sí, que Huracán, ¿eh? Sí, dos equipos muy similares en ese sentido. Pelota del Pato, no la pudo sacar para que la venga a buscar García. García que la lleva Chiarutini. Hay falta. Falta de, a ver... De Germán André, sí señor. Clarita.
del número 11, André. Reposición lateral para que venga a jugar Nata. La primera de André, la tercera de Huracán en este primer cuarto. Nata García, García que viene, ve el espacio, se va a mandar, ahí está la penetración. La bandeja que intentaba, pero que no prosperó. Gerbaudo a la juega para Andrea, la carrera viene Huracán, el Pato Borda va a lanzar para tres, ahí está, triple, triple, triple. Esos triples me gustan, cuando pegan y quedan ahí muertas ahí abajo. Triplazo del Pato que pone el partido, ahora nueve iguales. Balón de el CAT, se viene Ruiz. Falta de Zamudio. Falta de Zamudio. ¿Cuántas tiene ya Zamudio? Zamudio, la primera, la cuarta de Huracán. Claro, ya en la próxima entrará en penalización. La gente le reclama a los árbitros una jugada anterior donde hubo una infracción de la gente del CAT. La falta ahora del número 12 en ataque de 12. Herrera. Herrera. La segunda de Herrera, la tercera del CAT. Compensó. Será salida para Huracán. El Pato Borda va a jugar desde el costadito. Va a recibir Carbaudo al lado. Hubo un cambio en el CAT. Se fue el 2, ingresó el número 13, Ledesma. Ledesma, se fue Herrera, que ya tiene 2. Gerrodo que sale con la americana. Largo pase para André. André que está con la pausa. Levanta la mano Nata. La pelota que venía para el Pato Borda se frenaba. Falta, dice, de Ruiz. El número 7. Bueno, se cargó la segunda de Ruiz. La cuarta para el CAT en este cuarto. Jugará Huracán, quedan 16 segundos en la posesión, otro cambio. Brancolino viene en el CAT con la número 10 a descansar con la 7, Ruiz. Reposición para Huracán, sí. Y en el banco está Ledesma, el ex base del CAT. Está como ayudante de Curúa, ¿no? Claro. André, con la americana, 10 segundos. André que le va a tirar en la salida. Se vio que iba desviado al aro. Desde nuestra posición se puede observar bien la salida rápida de Cherutini. Viene la pausa, Cherutini, buena jugada. Brancolino, cuando le iba a jugar para Brancolino, Tomás y Acelo, llegó André y le robó la pelota y se viene André en la corrida, busca el doble, quedó corto. Era buena, si la tiraba, si movía la manito un poquitito más adentro, la convertía. Ahí está Cherutini, la va dejando para Nata, busca el doble, doble. Doble del CAT, doble de Nata. Bien Cherutini, lo tenía un poco más complicado él. Nata más fácil y por eso se la dio. Y sexto punto de Nata. Balón de André, mete la pausa, Nata que lo marca, el Pato Borda que miraba para otro lado, pero de igual manera dominó la pelota, Stigmeyer el uno contra uno, se manda y está, busca el doble, quedó corto otra vez, el cachetazo que venía de Brancolino, le queda la pelota a Nata, sólida del CAT ahora, 11-9 gana el partido, resta 5 minutos 20 segundos para que termine el primer cuarto, pelota de García, lo marcan dos, ahí está, la saca la pelota cuando en el aire iba a lanzar, busca Cherutini, no hay falta en la zona pintada, doble para el CAT. Doble para la visita que gana 13-9. Bueno, los árbitros no consideraron que eso fue falta. No le quedó otra más a Cherutini que convertir solito frente al arco. Y si me dejan, dijo Cherutini, convierto. Salida de Gerbaudo, el Pato Borda, que la deja picar. Cuando la agarra empieza a descontar el reloj. Ahí está, 5 minutos, 5 segundos, 4 y 3. Y sigue bajando, obviamente, el Pato Borda, André. El rápido toque para Zamudio, la media vuelta está en la zona pintada, la saca para Gerbaudo, rápido pase para el Pato, busca el doble, gran jugada, ahí está Stigmeyer, casi saca el doble y falta, pero sacó solamente falta, irá la línea el número 14, falta de... El número 10 de Brancolino, la primera, buena jugada de Huracán, en ataque. A la línea Stigmeyer. Ya tiene 5 el CAT en este cuarto. Stigmeyer, manos arriba. Simple. 5 en faltas el CAT. Primer punto para Stigmeyer en Huracán. Simple para el número 14. Irá con el segundo intento a ver si puede. 2 de 2. Manos arriba. Salió de adentro. Tac, tac, hizo la pelota y terminó en las manos ahora. Terminó en las manos de Cherutini y luego la jugó para García. García que venía. Iba a salir en velocidad, pero luego se frenaba. Pelota para Nata, que le va a tirar de 3. Nata que va al lanzamiento. Viene. Triple del CAT, triple de Nata. Efectividad hasta ahora de Nata, bastante. Sí, por eso decía que va a estar complicado lo que es defensa teniéndolo a Nata, ¿no? De los 16 convirtió 9. 16-10 gana el Cata y está gran pase para Cherutini. La va a volcar, se cuelga. Y la vuelca Cherutini, vio todo, lo midió. Saltó y se colgó para poner el partido 18-10 para el equipo de Tostado. Resta 4 minutos 25 segundos para la expiración del primer cuarto. Y pedido de minuto por parte de Pablo Columba, ¿no?
después de estar 9-9, errar un par de conversiones Huracán, se le fue por 8 puntos el CAT. Y fue en ese momento que dijiste que llegó 3 Huracán y las convirtió, ahí llegó 9-9, el triple del Pato lo empató. Sí, y después hubo un punto de Stigmeyer. Así que bueno, el partido 18-10, como lo dije, resta 4 minutos 25 segundos. Sí, ya está en penalización el CAT y Huracán no en penalización, pero ya en la próxima entrará porque tiene 4. Así que esos son los detalles hasta este momento. Buen goleo, faltando 4-25, 18-10. Muy diferente a los partidos anteriores. Sí, exactamente. Pero muy efectivo el CAT en ataque, sobre todo a través de Nata. Movedizo, inquieto, busca siempre los lugares y en el mano a mano es desequilibra. Por ahí Huracán no arrancó de la mejor manera en este primer cuarto, teniendo en cuenta los partidos anteriores, siempre con intensidad en el primer cuarto para sacar la diferencia, ahora le está costando. Pasa que se encontró con un equipo que juega de manera similar, es intenso. Y además rápido, livianito. Juega bien, convierte. Y juega bien. Sigue el partido, se reanuda. 4 minutos 24, 23 segundos. Salida de Gerardo por calle media. Tranquila salida de Huracán, la tiene André. Le extiende los brazos André. Nata, perdón, André. Triple de André. Desde lejos, André. Por ahí las tiras al diablo, pero en esta la convirtió. Gran conversión. Sí, señor, 5 puntos para Germán. Ahí la saca esa pelota García, el toquecito de Nata. La juega Brancolino para que se venga Ledesma. Ahí está por calle media, busca el doble. La pelota que rebota en el cesto. Y le queda Carbaudo que la domina. Es como en el fútbol, no le bajaba nunca. Pero la tiene Stigmeyer. El pase entre las piernas, la dejó hacia atrás. Zamudio, el Pato Borda. Le va a tirar el Pato en el pase. Stigmeyer la media vuelta lo tiene Zamudio. Ahí está, busca el doble. Doble de Huracán. El minuto le vino bien porque salió enchufado. Un triple y este doble. 5 puntos hizo Huracán. 3 de André, 2 de Stigmeyer. Parcial de 5-0. 18-5 gana el CAT. 3 minutos y medio para que termine el primer cuarto. La tiene Ledesma en la marca de Stigmeyer. Ledesma con la pelota la va jugando para García. Lo doblan en la marca. García con la americana la saca. El Pato que venía en la corrida. Ledesma que lanza para 3. Triple de Ledesma. Triple del CAT. ¿Qué triple convirtió con Cristal? Impresionante. ¿Habrá querido tirar así? Yo esperaba la pelota que pique por allá, pero gran conversión Zamudio que busca responder. El balón que rebota en el sexto, salida rápida ahora de Cherutini para que la tenga García. García con la pelota, la deja para Nata. Nata que va a jugar, Nata con la pausa. Cherutini que se encuentra con la pelota, García que utiliza la cortina de Cherutini. Va de aquí para allá, movedizo número 5, saca la pelota, buena jugada. Ahí está el lanzamiento de Brancolino, triple del CAT, triple de Brancolino, 24-15, perdón. Tendrá que ajustar Huracán las marcas, Eso pasa. Convierte, pero luego sacan esa diferencia, el Pato que tiraba, el Pato rápido iba a buscar la pelota porque sabía que no iba a entrar. Balón de Nata, salida del CAT que ya está en terreno antagonista. Pelota de García que mete la pausa, va a ir a la cortina Ledesma, pero García no la utiliza porque la jugada es otra, dice García, se viene, busca el espacio y está. ¡Qué golazo! ¡Doble! ¡Qué golazo del CAT! ¡Qué golazo de García! En el mano a mano le ganó al Pato Borde y convirtió. Huracán debe tranquilizarse en ataque. Sí, está muy apurado. García que convirtió, 26-15 diferencia. Ajustar más en defensa y estar más... más finito. Cuando Huracán mueve el balón sobre los 24 segundos, busca sobre el aro, tiene bajo el aro, Huracán logra convertir. Pero cuando entra en esa desesperación para tirar por 3, de 3, eso lo mata. Pelota de Andrés Gerbaudo, el pase de pique para Zamudio. Saca la pelota Gerbaudo, tírele de 3, Gerbaudo. El balón que da en el sexto, era bueno el lanzamiento. Dio en el sexto ahí. Y le quedó la pelota para la salida de Chiarutini. Resta menos de 2 minutos para que termine el primer cuarto. Y gana Bronce, el equipo visitante, 26-15. Pelota de García, la va sacando para Chiarutini. La marca de Stigmeyer, otra vez para García. 8 segundos en la posesión, Ledesma para 3. Me parece que Ledesma, el tiro de Ledesma es siempre con tablero. Ahí está, le metía el manotazo Ledesma a lo defensor de fútbol. Fue, tiró y vino a marcar. Señor. Reposición para Huracán desde el fondo. Quedan en juego de este primer cuarto 1 minuto 38 segundos. André con la americana, balón para Gerbaudo. Ahí está, moviendo la pelota por el perímetro. La juega André, la saca otra vez para Zamudio. Zamudio, Gerbaudo, el Pato. Y este le va a tirar de 3, el Pato salió de adentro. La pelota que dio en el círculo y terminó saliendo. La deja Nata para García.
respete la pausa García. No, le dice a la cortina de Ledesma. Va a jugar al uno contra uno y va García y saca la pelota y Stegmeyer que la roba y se viene Gerbaudo y se viene el doble solito. Sí. Doble de Huracán, doble de Gerbaudo. Muy anunciado, la robó, golazo. Claro, buena marca de Gerbaudo y terminó convirtiendo. Balón de Cherutini, Ledesma, Brancolino, que le iba a lanzar, no. Pelota para Nata, el tiro de tres. Este salió malo, el lanzamiento de Nata. Juega Gerbaudo, 26-17, 50 segundos para que termine el primer cuarto. Zamudio, el Pato Borda. La pausa, Zamudio otra vez. André que se le escapó la pelota, se le enjabonó las manos a André en el minuto. Pelota de Stegmeyer, jugará el uno contra uno. Miraba el aro y está el lanzamiento con Cristal. El balón que rebota, la pelea Gerbaudo. Y es del CAT, dice el árbitro. Y Gerbaudo, trabado ahí con las piernas, se queja. Reposición desde el fondo Brancolino, 35 segundos, 34. Pelota de Nata, que marca la jugada. Puño cerrado, puño derecho cerrado para el número 9. Balón para Brancolino. Se viene el número 10, Brancolino con Ledesma. Que mira el aro, enfrenta el aro, a ver con quién jugará con Cherutini. Casi se la roba a Stegmeyer. Cherutini que viene en el poste bajo, la media vuelta, manova de aquí para allá, busca el doble y la falta, no consigue nada. Sale Gerbaudo, salida de Stegmeyer, 12 segundos quedan. Atente con esta, falta en ataque. Clarita. De Zamudio. A Zamudio, la segunda. La segunda, clara falta, fue y lo chocó. Tenía la posición ganada. Claro, por eso. Piden que limpien. Claro, hoy la gente de Huracán le reclama, ¿cómo? Si en este otro aro pasó lo mismo. Claro, por eso. Sí. Minuto pedido, no vi por quién. Con esta falta de Zamudio llegó a las 5 Huracán. Sí. En penalización. Tiene dos Zamudio, una Gerbaudo, una Borda y una André. En la visita, dos Ruiz, una Brancolino, dos Herrera. Esto en cuanto a la falta. Los goleadores, hasta el momento, Nata en el equipo visitante con 9 en Huracán. Germán André con 5 puntos. Pobre Huracán, ¿no? Y está siempre entre los 20 puntos, Huracán. Está el tema es que le metió en 3. Exactamente. Ahí está la clave. Ese es el cambio, ¿no? Y también Stegmeyer no apareció tanto en este cuarto como para... Sí, que era el máximo goleador en los partidos anteriores acá. Como... A Huracán, por ejemplo, tiró mucho de 3 y no tuvo alta efectividad de 3, no. Huracán hoy. El que tuvo más efectividad fue André. A diferencia que siempre todo el equipo tiene y él erra bastante. Pero bueno. Hoy, por ejemplo, Zamudio de 3 no metió una. No, hasta ahora no. Hasta ahora. Hay que ver si se destapa después. Pero, como decía Luis, están los puntos de Huracán de siempre. El tema que siempre está el otro abajo. En este caso le metió 26. Sí, estuvo efectivo. El CAT tuvo movimientos rápidos y esas conversiones. De 3, de Nata, de Brancolino, de Chiarutini, de Ledesma. Y se viene García ahora, 5 segundos van a quedar para que termine el primer cuarto. Tiene esa pelota Moreno y está el lanzamiento de Moreno. El balón queda en el sexto, le queda André. Desde la otra zona tira, ¡tac! En el travesaño se fue esa pelota. Pica y terminó el primer cuarto. 26-17 gana el CAT. Y repasamos números y también análisis de este primer cuarto. En el equipo local, los números: Gerbaudo 2 puntos, Zamudio 4, Borda 3, André el máximo con 5 puntos y Stegmeyer con 3 puntos. En faltas, Gerbaudo tiene 1, Zamudio 2, Borda 1, André 1. Los 26 de Eicat, 2 de García, 9 de Nata, 3 de Brancolino, 7 de Chiarutini, 2 de Herrera, 3 de Ledesma. En faltas, 2 de Ruiz, 1 de Brancolino y 2 de Herrera. El CAT jugó mejor, este cuarto estuvo más efectivo a la hora de convertir. Huracán tuvo flojito en defensa, al menos en este cuarto, y le permite al CAT haberle convertido casi 30 puntos. Tuvo momentos Huracán, por lo menos, no momentos de tan largo de partido, sino que esas tres conversiones seguidas que lo llevó a empatar, pero luego se apuró, como decía Luis, que se apuraba, que tiene que mover la pelota más en los 24 segundos. Y ese apuro, y además que el CAT llegó y le metió dos o tres triples. Un triple seguro y alguna conversión de doble. Y ahí los volvió a desacomodar y a sacar de lo que se había enfocado. Huracán ya sabe el juego que tiene Atlético de Tostado, pero también lo sorprendió y le robó el protagonismo al equipo visitante. Siempre es Huracán el que sorprende y saca la diferencia. En este caso se encontró con otro equipo que juega de la misma forma o tienen las mismas estrategias y demás, y se complicó solo. Están los protagonistas del CAT
Ciarutini, Ledesma, Moreno, García y Brancolino, los cinco hombres del CAP. Y por el lado de Huracán se vendrá en un ratito, todavía están en la charla. Mirá el trabajo, ¿no? De tantos años de prueba en el CAP, ¿no? Hoy está jugando un federal con muchos de los jugadores nacidos allí en Tostado, en el CAP, ¿no? Y desde que hace muchos años lo con vemos. Algunos refuerzos, pero esto es un trabajo siempre a largo plazo en el básquetbol. Y de aquí, algunos jugadores que hemos visto en la CEA hace mucho tiempo y hoy están aquí. Arrancó el segundo cuarto y está jugando el Pato Borda, que levanta la cabeza como, mirame, marco la jugada al 2. Está Gonet en la cancha. Está Hernán, va a utilizar la cortina André de Hernán Gonet. Ahí está, pelota de Jarbo del Pato Borda, el lanzamiento doble, largo, doble largo, casi un triple, pero doble al fin, 26 a 19 ahora. Salida de García, se choca la pelota, se le va a terminar el tiempo, tiene que pasar. Y García, que se demoró una eternidad. Bueno, buena marca de Carabaudo. Si Huracán logra afianzarse en defensa y tranquilizarse en ataque, pueden emparejar las cosas. El Vasco le decía, pero largala, porque perdió muchos segundos en que la pelota se le trabó ahí atrás. Ocho, se llevaba de faja. Tenés 8 segundos, claro, para pasar de campo. ¡Ah! Algo similar a eso le pasó a André. Pero bueno, el Vasco le decía, pasala, porque de aquí que te salga toda la vuelta, perdés el tiempo. Ay, le picó atrás, le pegó un taquito y lo sacó afuera. Bueno, André le devuelve los favores al CAT y juega... Una mala fortuna. Sí, la misma mala fortuna de García. Balón de Ledesma, se va hundiendo la marca de Stigmeier, está en la zona y está, es un doble. Sí, doble. Se lo dije, era antes que entre la pelota, era doble. Ya sabes, para errar eso es muy difícil. André con la pelota. El partido 28-19. El Pato Borda consigue la falta, el Pato. El número 10, Brancolino, la segunda. A ver ahora. Reposición para André. Desde el lateral. Juega la pelota con Carbodo, la marca es de Moreno, el Pato Borda que la recibe. El Pato que viene, la marca es de Ciarutino, el pase de pique para Hernán Gonet. Saca la pelota por calle media para que venga Carbodo, juega el pase, buena jugada. Gonet lo tapó bien, le sacó la pelota a Brancolino para que salga García. Metió la pausa y se la roba Carbodo. Y viene Carbodo. Doble de Huracán, doble de Carbodo. Venía a mil García y lo detuvo Carbodo y le sacó la pelota. Lo esperó, le adivinaron lo que iba a hacer. Porque García se frenó y ahí le sacó la pelota. Se viene Ledesma, la media vuelta, a ver con esta, el doble. No, porque la pelota rebota y le queda a Carbaudo. Es el momento de Huracán, a ver si aprovecha, pelota del Pato. El Pato para Stigmeier y tiene que ir al aro. Stigmeier va, ahí está, doble. Doble, le dije, es el momento. Y el Vasco es astuto y se dio cuenta y por eso pide minuto. Y el Cata ahora gana 28 a 23. Huracán está haciendo un parcial de 6-2. Y Mike Furúa dijo, ¿no? Le damos minuto. Venga para acá. Resta 8 minutos 17 para que termine el segundo cuarto. Una falta en equipo para el CAT. 0 para Huracán. Entonces salió enchufado. De los cuales, de esos 6 puntos que hizo Huracán, 4 fueron gracias a la marca que hizo Carbaudo. Robó. Una pelota que Stigmeier la cacheteó, se la dejó. Y otra cuando vino García. Cuando vino García, exacto. Se dio cuenta que porque García venía muy fuerte. En un momento tenía que frenar. Lo esperó. Cuando se frenó, le sacó la pelota. Bien Gerbaudo, astuto en esa. 28-23. Y el Vasco se dio cuenta. Si seguía así, se le iba a complicar. Buen marco de público, Rodrigo, como siempre aquí. Sí, bastante. La gente que acompaña al club. Y vemos también gente de Central, como así los otros días había gente de Huracán mirando el partido que jugó Central. Bueno, aquí también, la gente de Central viene a ver básquet. Gente que le gusta el básquetbol. Exacto. Y está bien que así sea. Y será reposición para el CAT en el fondo, Moreno, que tiene la americana, la va jugando para García. 8 minutos 15 segundos. Pelota de García, la tiene con la marca de Gerrobo, perdón, García con el balón. La deja con suficiencia para que domine Brancolino. Brancolino que se viene, la media vuelta, el rodeo, la saca para Ledesma, lanzamiento para 3. ¿Y esos son 3 lanzamientos o no? Sí. Stigmeier lo desparramó a Don Ledesma. Don Ledesma va a la línea. La primera para Stigmeier.
Bueno, Ledesma tiene tres lanzamientos ser fáciles. Bueno, por lo menos. Hacelos primero. Podés sacar tres puntos de una zona más cerca. A ver qué tal anda para los simples Ledesma. No ha lanzado todavía. Tiene cinco puntos, un triple y un doble. Y tiene seis, un triple, un doble y un simple. El partido 29-23, 8 minutos y 6 décimas. Si mal no veo en el reloj, va Ledesma, doble, simple, porque convirtió dos y tiene un lanzamiento más. Y va el número 13, bota la americana, busca concentración, manos arriba y simple. No demora Ledesma. Y no hay dos sin tres. Y así es, 3 de 3 para él. 31-23. Pero no demora Ledesma, ¿viste? La pica, tac. Y convirtió los tres. Pelota del pato, Stigmeyer. Se mueve Gonet abajo, recibe Hernán. Iba a enfrentar el aro, pero la saca para André, que desde el patio de su casa lanza para tres. Triple de André, triple del número 11. Hasta ahora, los que tiró de ahí convirtió todo. Sí, señor. Lleva 8 puntos, un doble y 2 triples. Balón de García. García con la americana mete la pausa, saca la pelota para que la tenga Moreno. Moreno con Chiarutini. Está bajo el aro, la perdió nomás. Muy incómoda en esa zona. Salida del pato Borda, rápida. Salida levantada a cabeza para cambiarla por la derecha. Germodo, Stigmeyer. Otra vez para Nacho. Nacho con André, que iba a tirar de tres. La deja para el pato. Tírele usted, le dijo el pato. Pierde la pelota Huracán. Se le cachetearon de atrás a ese balón y luego la recuperó el otro hombre del Cata. Tiene García, Chiarutini. ¡Ta! Pero falta. Pero falta y le cobra la falta a André. No, se la cobró al 11. Ah, claro, André. Ah, sí, André. Y la tapa fue lícita de Gonet, no fue falta porque los dos fueron. Pero la verdad, la de André yo no vi falta. No sé, Luis o Miller. No, yo para mí fue tapa. No sé. O sea, André solo acompañaba, ¿no? No tuvo para mí injerencia en esa acción. La segunda de Germán André. Se agarra la muñeca número 11, como acusando un gol. Puede ser algún cortito. Quizás. No, pero la tapa de... Fue espectacular. De Gonet. La tapa de Gonet fue sin falta y por eso nada más André acompañaba. Pero el árbitro está cerca de la acción. Bachelú tiene el lanzamiento. Malísimo el tiro. Ahí Bachelú tiene ya con el segundo intento. A ver, el primero, Rofeo. A ver con esta. Sí, simple. Tenía la mira desviada y se la acomodó y convirtió 32-26. Está más en partido Huracán ahora, ¿eh? Pero 6 puntos, no es nada. Los Otolivia perdía por 30 Huracán. Y achicó a 16, a 12. Por eso, no es nada, 6 puntos. Pelota de Gerbodo que va a lanzar para 3. Ronacho la recupera el pato, intercambiaron los roles en este caso. Porque el que salta siempre es Gerbodo y la recuperó el pato y la perdió Stigmeyer, muy anunciado. A ver, ¿para quién es? Gonet que habla con Borda por este lado, no, algo que le está indicando. Huracán ha perdido en este cuarto también, así como convirtió, perdió varios, sí. Varios balones. Esas que le picó a André, alguna más, alguna pelota, la del pato que le robaron. A Stigmeyer recién. También García para tres, triple. Todo red para él. Triple para García, se elevó y convirtió adentro mi alma. 5 puntos para García. Y lo dejaron sin marca, total, dijeron no va a tirar. No tiró nunca y va a tirar ahora. El pato Borda que busca responder. Triple de Huracán, triple del pato y convirtió. Y responde el pato, el partido 35, el CAP 29, Huracán. Salida para que la tenga Moreno con García. La marca de Carmodo que casi le robaba la pelota. Se viene García con la pausa. García que viene, lo marcan tres. Saca la pelota para Brancolino. Se viene Brancolino y está en la zona. Saca la pelota Ledesma para dos. El balón que es rebote le queda al pato. Ahí el pato que sale por calle media. Juega la pelota y le va a tirar. Solito y solo Borda. Triple. Triple del CAR. No saben que el pato le tira. Eso lo tiene el Vasco. Sí, lo tiene. Nadie lo marcó. El Vasco calentó la mano, Pato. El Vasco con una bronca. Hay falta. A ver, la primera vez que lo vimos jugar al Pato. Falta de Borda sobre Brancolino. Ahí habla el árbitro con Borda. El 10. Brancolino. Sacan a Brancolino. Y vuelve Nata, un hombre que ha estado bien. En el primer cuarto, sobre todo, hizo la diferencia.
Resta 5 minutos 36 segundos para que termine el primer tiempo. Astuto. Donay Purúa. Usa sí. Cobra en Colín. Lo guarda, lo enfría. Que pasa este momento. Reposición desde el fondo para el CAT. La tiene García, a ver quién se mueve. Está Nata para recibir la pelota. La marca del Pato Borda, 13 segundos en la posesión. Se viene Moreno, casi caminó. La tiene Charutín en la zona pintada. Busca el doble, Toto, Toto, doble. Falta, Toto, Toto, doble, falta. Doble y bonus. Y va la línea, falta de quién. De Gonet, la primera. ¿Cuántas tiene Gonet? Una. Va la línea Chiarutini. Gonet que le explica, le extiendo los brazos, dice. Le levanto los brazos. Va Chiarutini en la línea. 37-32 en el CAT. Manos arriba de Chiarutini. Sí, 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 sí. Simple. Simple del CAT, simple de Chiarutini. Salida de Gerbaudo. 38-32 gana el CAT. Pelota de André. Mira que se mueve el Pato. La falta es de Nata. Sí, señor. Hasta la primera. Reposición desde el fondo para Huracán. Nata que es más rapidito, más atlético, lo tiene que salir a correr hasta abajo de la cama al Pato Borda. Le corre el viejito del Pato, ¿no? El Pato Borda. Y mirá la marca, Sí, lo sigue a todos lados. André que va a lanzar con la marca encima. No tocó aro, apenas la red por abajo. Stigmeier, y no tocó aro y hay 5 segundos en la posesión. A ver si Gerbaudo se da cuenta de esto. Stigmeier la jugó rápida la tapa de Ledesma. Un mazazo le metió para quitarle esa pelota, para que luego le quede, mejor dicho, a Chiarutini. Buena salida tapa de García. Sí, buena marca, porque no pasás por acá, le dijo Chiarutini. Ledesma, Ledesma con el número 8 Moreno, quiso pasar entre todos y pasó nomás, pero luego erró la conversión, le faltó un toque de fortuna. Para que termine en doble esa jugada, la tiene Gerbaudo. Gerbaudo con el Pato Borda. 38-32 a Stigmeier. Está, es un golazo, no. La pelota bordeó todo el cesto y salió, pero consiguió la falta el hombre de Huracán. Del número 13, Ledesma, la primera. Irá la línea Stigmeier. 38-32, ¿quién se viene en el CAT? Se viene Echeverría, el número 4. ¿Quién se fue? García. Moreno. Ah, Moreno. El número 8. Ahí estaba, lo veía. Moreno, Stigmeier va a la línea. Sí, 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 simple. Simple de Huracán. 38-33, 4 minutos 40 para que termine el primer tiempo. 4 faltas en equipo para Huracán, 3 para el CAT. Y va a la línea Stigmeier. Eleva las manos, ahí está. Con suspenso, sí, 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 simple. Simple para el dueño de casa, simple para Huracán. Reposición para Chiarutini. Reposición para Tostado, salida de Nata. La tiene el número 9, la marca de Nata es de es André. Se viene Nata, casi la pierde Nata con la pelota, la saca hacia afuera para García. García con la americana, 13 segundos en la posesión. García que juega de aquí para allá, el lanzamiento que viene para tres. Triple. Triple de García en el momento clave. Aparecen hasta el momento los muchachos de CAT. Dos triples se clavó en este cuarto García. Pelota de Gerbaudo, la saca para André, la marca es de García, 4-10. Se viene André, la llevaba de baja, la saca la pelota para Gerbaudo. Gerbaudo, tírele Gerbaudo. Stigmeier, el doble largo que viene, erró. La pelota quedaba en el sexto, luego metía en el manotazo. Será reposición para el dueño de casa. Para que juegue André. 4 minutos, 3 segundos. Juega ahora el Pato, 12 segundos en la posesión. La tiene Gerbaudo, Gerbaudo con Stigmeier, lo marcan dos. Gerbaudo que va a lanzar para 3. Tiró 3, Gerbaudo erró 3. De triple, claro. Y ahora le cometieron falta a Nata. El número 14, Stigmeier. La segunda. La segunda. Se lamenta Gerbaudo. Ahora estaba practicando triple porque está tirando más que siempre, pero no está convirtiendo. No, dos o tres intentos ya tuvo. Tres. Varios. Tres que recuerdo y erró los tres. Y pero hay que hacer alguno más. Los puntos que convirtió fueron de contra. Las quitó él. No. Y se fue, convirtió dos dobles. Uno en el primer cuarto y uno en el segundo. Sí, también. Son todos iguales los dobles de Gerbaudo. De contragolpe o que robó la pelota o lo asistieron solos. El único es el Pato Borda que metió tres triples. Uno en el primer cuarto, dos ahora en el segundo. Después también un triple de Germán André. Uno convirtió dos hasta ahora. Uno en el primer cuarto y otro en el segundo. A ver. Esto en Huracán, ¿no? Claro. Pensé que había minutos, los muchachos todos habían ido a tomar agua, pero no, porque va la línea Nata, va el número 9. 3 minutos 53 segundos,
para que termine el primer tiempo. Nata mira fijamente el aro, manos arriba. Sí. Simple. Simple para el CAT, simple para el número 9. Irá con el segundo lanzamiento. Y el último. Bota el balón. Busca concentración. Manos arriba del número 9. Erró, pero la recupera casi Echeverría. Y le quedó luego Nata y metió el manotazo para Cherutini. Ledesma ahora. Y García con la americana. García con el balón. La marca de Gerbaudo. A ver con esta. La saca para Cherutini. Cherutini Ledesma la media vuelta. Rápido. Media vuelta. No le quedaba otra. Ledesma tiró lo que sigue y no fue. Gerbaudo. Mete la pausa. Bien Gerbaudo. No apresurarse. Que juegue Huracán. El Pato Borda. 42-34 gana el GAT. El Pato con la americana, la juega para Stigmayer. Va al lanzamiento para 3. Erraba, pero con la baja viendo una nube. La jugó para Gerbaudo, que casi se la roban. Y es pelota de Huracán, dice el árbitro. La tocó Echeverría y se viene un cambio, me parece. Sí. Brancolino por el 11. Por Cherutini. Reposición lateral para Huracán, la tiene André, juega con Gerbaudo, 7 segundos en la posesión, el Pato Borda, lo tapaban, Gonet, 3 segundos, ahí está Hernán, busca el doble, erró Gonet, le queda la pelota a Echeverría, salida del número 4, pelota del 4 del GAT, García, Gerbaudo que lo sigue, gran marca de Gerbaudo, por lo menos lo sigue, no sé si tan buena es, pelota de Echeverría. Recuperó varias. Sí. Ahí está Echeverría, lanzamiento para 3, erró el número 4, se apresuró, tenía todos los compañeros, se tiró solo. Solo, con la marca encima, claro. André, el toquecito para Stigmayer y la falta del número 10. De Brancolino, la tercera. Resta 2 minutos 44 segundos para que termine el primer tiempo, 42-34 y hay cambios en el Huracán. Se ve Sinos en la base, se va Gerbaudo. Jugará André desde el fondo. Se mueven las parejitas. Otro cambio en el CAT. El 7 por el 10. El número 7, Ruiz. Se va a descansar Nata. Jugará André. 16 segundos. 15 en la posesión. Sinos, que es la primera vez que entra en el partido. Brancolino se fue. Nata sigue en la cancha. Doble de André. Golazo. Gran conversión André. Doble de Huracán. El partido 42-36. Juega García, García que se viene, casi se resbala, ahí está García la carrera, lanzamiento para 3. Incómodo tiró, y metía eso. Ante la marca de Sinos. Sinos, André, el lanzamiento, hay falta. Y el número 5, García. Y 3 lanzamientos. A la línea André. Extraño, ¿no? Son los 3 lanzamientos, la falta en el triple. En este partido se dio 2 veces. Hasta ahora. La primera falta de García. Ahí va. En la línea está André. Bota el balón. Mira el aro. Manos arriba. Erró André. Erró Germán. Tiene el segundo y le queda el tercero luego. Busca otra vez el movimiento de Germán. Manos arriba. A ver con esta. Erró también Germán. En este caso no le sacó provecho como el CAT. Que Ledesma convirtió los 3. A Germán le gusta tirar de 3, ¿no? La fácil no. Ahí está. Y ahí está y convierte. El último. Simple para Huracán. Simple para André. 42-37. Juega García. García Ledesma. Ledesma que lo mira a Nata. Nata con García otra vez. Con la pelota. El hombre del CAT. Balón que viene para Ledesma. Va a sacar el balón a media vuelta. Se quedó sin pique el hombre del CAT. El toquecito que venía para el número 7 que... Va descargando la pelota otra vez para Ledesma. Lanzamiento para 3. Tiró cualquier cosa Ledesma. Y tiró y convirtió a Nata. No tocó en nada. Ante la buena marca de Gonet, ¿no? Sí, lo siguió bien Gonet. Pelota de André. Balón para Hernán Gonet. 1 minuto 46 segundos para que expire el segundo tiempo. El segundo cuarto, perdón. Balón de André. Erró lanzamiento. Salida de Nata. El Pato Borda que lo esperaba paradito. Con un como plantado en la mitad de la cancha. Balón de García, lo triplican en la marca. Saca la pelota Ledesma que la apenas la pellizca para recuperar el balón. La tiene García, 10 segundos en la posesión. Se viene García, lo doblan en la marca. Saca la pelota Ruiz, el lanzamiento que viene para 3. Cerró el CAT y será salida para Huracán. La tiene Sinos, marca la jugada. La deja para el Pato Borda que rápidamente... Le dice a los muchachos qué hacer. 1 minuto 10 segundos, 42-37. Es el momento de Huracán, la tiene André y está. Era buena, fue inteligente André.
La tiró para arriba, si era, era. Ahí está, la busca Nata. Consigue la falta. Rigonet. ¿Cuántas tiene Hernán? La segunda. Y todavía no pudo convertir puntos, Bonet. Dos faltas, cero puntos. Irá la línea ahora. Nata. Menos de un minuto para que termine el primer tiempo. 59 segundos. En la línea el número 9. Manos arriba para Nata. Sí. Simple. Simple para el Cat, simple para Nata. Bota el balón nuevamente. 43 a 37. Manata con el segundo intento, manos arriba. Sí, simple. Simple y cambio en Huracán. 9 por... No, minuto. Parece que pedió el cambio. Minuto. Y ahora repasamos números. A falta de menos de un minuto para que termine el primer tiempo. En el equipo local, Gerbaudo 4 puntos, una falta. Zamudio 4, 2 faltas. Borda 11, el máximo goleador con una falta. Junto a André, que también tiene 11 puntos, pero tiene 2 faltas. Y Stigmayer tiene 7 puntos, 2 faltas. Y Gonet 0 puntos y 2 faltas. En la visita García, 8 puntos, una falta. Ruiz 0 puntos, 2 faltas. Nata tiene 12 puntos, una falta. Brancolino 3 puntos, 3 faltas. Chiarutini, 11 puntos, 0 falta. Herrera, 2 puntos, 2 falta. Ledesma, 8 puntos, 1 falta. Los detalles, los números, a través de Luis Verón y Milena Redondo, de lo que va hasta el momento, ya casi el final del segundo cuarto, 59 segundos para que termine. 44 a 37 gana el CAT. Están en la charla técnica de Columba y de Espurúa por el otro lado, visitante. ¿Sí? Hasta ahora van... 22 a 20 está ganando este cuarto el equipo visitante. Parejito este cuarto. Sí, además... Hasta aquí, ¿eh? No, Huracán está ahí. El CAT bajó, mermó un poco el nivel, pero de igual manera no le puede llegar. El CAT mantiene esa ventaja de 6, 7 puntos. Ahí anda. Ahí. Vamos a ver si Huracán en estos 59 segundos que restan puede achicar esa diferencia que hay. Reposición en el fondo para Huracán. Saldrá Sinos jugando. Juega André con el pase, que algo le dice a la pasada al árbitro. Sinos con la americana otra vez para André. Juega Huracán. 53 segundos, 52. Pelota para el Pato Borda, por el perímetro van moviendo la pelota. La tiene André. Sinos por este sector. Sinos que va a jugar. Zamudio que se muestra en el poste bajo. Saca la pelota. Sinos a la carrera, el triple que viene. La pelota que rebota en el sexto y le queda el balón. La salida del CAT. Traslada la pelota a García. Sinos que lo marca, no es la misma dinámica de Gerbaudo. García que gritaba porque se había hundido Chiarutini, no había nadie. Ledesma le salvó las papas. La tiene Echeverría, ahí está Chiarutini. El pase para Ledesma, 7 segundos, 6. Ledesma con la media vuelta, el toquecito que viene para Chiarutini. En la zona pintada regaló la pelota el CAT. Y sale André, la tiene Stigmayer y va a enfrentar el aro. Vaya André, ahí está. Consigue la falta, dos lanzamientos. Pero ¿de quién es la falta? A ver si es de García, del base, la segunda. A ver, sí señor. De García, la segunda. 14 segundos quedarán de este primer tiempo. Stigmayer que está en la línea. Bota la americana. Manos arriba. Sí. Simple. Simple para Huracán, simple para Stigmayer. 44 a 38. A 6 Huracán. Quiere ponerse a 5, a ver. Stigmayer, manos arriba. Sí, simple todo, red. Limpito entró esa pelota. Reposición. Hubo cambio, descansa el Pato Gerbaudo de la cancha. 9 puntos para Stigmayer en este primer tiempo. Salida del CAT, peligrosa, casi la roba Sinos. La tiene García, 11 segundos, 10, 9, 8. Y se termina el segundo cuarto. A la cortina va Chiarutini, solito está Chiarutini, a ver si lo ve. Ahí está. 2 segundos, Chiarutini tiene que tirar, le rebota la pelota. Ahí está el nido de Nata. Pelota que da en sexto, se enoja Nata. Terminó el primer tiempo, terminó el segundo cuarto. 44-39, diferencia de 5, arriba el CAT. Ahora vamos a los números por Luis y Milena.
En el equipo local, Huracán Gerbaudo 4 puntos, Zamudio 4, Borda 11, André 11. Estigmayer aumentó en estos últimos segundos 9 puntos. Y con el tema de falta, Gerbaudo 1, Zamudio 2, Borda 1, André 2, Estigmayer 2 y Gonet 2. En la visita no se movió del último que hacíamos, del último repaso. García 8 puntos, 2 faltas, lo único que se movió la falta. Ruiz 2 faltas, 0 puntos. Nata 12 puntos, 1 falta. Brancolino 3 faltas, 3 puntos. Chiarutini tiene 0 falta, 11 puntos. Herrera 2 puntos, 2 falta. Ledesma 8 puntos, 1 falta. Todos los números, los detalles. Se fue el primer tiempo, se fue el segundo cuarto. 44-39 gana Alcat. Ahora vamos a la pausa. No se mueva, quédese, porque hay más torneo federal por la pantalla de Gigacom. Si pensás en un seguro para vos, pensás en nosotros. San Cristóbal Seguros, tu compañía. Productores asesores en San Javier y Zona, Efraín y Luciana Simil. Matrículas 41.544 y 73.343. Agencia en calle Doctor Tiscornia 1853. Teléfono 03405-424-508. Servicio integral. Todas las soluciones para su empresa en un solo lugar. Servicios contables a cargo de los contadores públicos nacionales. Cecilia Benavides, Mauro Kogel. Gestoría del automotor, mandataria Mónica Piguín. Servicios inmobiliarios, corredor inmobiliario Jorge Piguín. Servicios previsionales, doctora María Gabriela Farías. Servicio integral, todas las soluciones personales, comerciales o empresariales. Núñez y Burges, 2143, teléfono 03405-154-03-549. Super Avenida, su supermercado Super Super. Recorra nuestras góndolas y encuentre los mejores precios en comestibles, lácteos, bebidas, con y sin alcohol. También artículos de bazar y perfumería. En nuestra carnicería, las mejores carnes y pollos al mejor precio. Nos preocupamos por tu economía, por eso también te ofrecemos verduras directas del mercado y una deliciosa línea de panificación propia con especialidades imperdibles. Usted ya nos conoce. Somos el autoservicio de siempre, con la mejor atención y un enorme surtido. Podés pagar con todas las tarjetas. Los esperamos en General López e Independencia. Llámenos al 03405-424-748. Super Avenida, su super super. Alfer, tienda y mercería. Toda la moda informal para chicos y grandes. Ropa de trabajo, talles especiales y un amplio surtido en blanco para el hogar y mercería. Trabajamos con todas las tarjetas de crédito y débito. También créditos con recibos de sueldos y estamos adheridos al plan Ahora 12. Y si tu compra la pagás en efectivo, te hacemos un 10% de descuento. Alfer, tienda y mercería. Te esperamos en General López 942 con la más cálida atención. ¿Está pensando en muebles, electrodomésticos, artículos para el hogar? Bodrone, desde lo más pequeño hasta lo más grande, todo para su casa. Bodrone, atendemos tarjetas Argenta, 10% de descuento. Plan ahora 12, 12 cuotas sin intereses con todas las tarjetas de todos los bancos. 24 cuotas con tarjetas Credifiar. Vení a Bodrone, vas a encontrar lo que tu casa necesita. Independencia 1871, teléfono 424-075. Distribuidora Maynet, representantes en San Javier y zona de cervezas Quilmes, Santa Fe y Schneider. También de las marcas Baggio, Sierra de los Padres y de agua saborizada marca Vida. Reparto a domicilio y abastecimiento de negocios con los mejores precios en todos nuestros productos.
Y como siempre, te ofrecemos agua vital, pura y natural para toda la familia. Producida cuidando los más altos controles de seguridad e higiene. En sus presentaciones de 12 y 20 litros con bidones retornables. Para negocios, empresas u oficinas, dispenser frío-calor. También soda en sifones, con distribución a toda la ciudad. Hacemos atención de grandes eventos. Te esperamos en la esquina de las avenidas Hipólito Yrigoyen y Teófilo Madrejón. Teléfono 03405-424-596. Distribuidora Mainet. Carnicería El Colito. De lo bueno, lo mejor. La mejor calidad en carnes de ternera y novillo. También especialidades en cerdos y todo en pollos. En nuestro local, encuentre toda la línea de panificación de Super Avenida con productos de primera calidad. Pan, bizcochos y todo para el mate. En El Colito los esperamos con excelente atención y se puede pagar con todas las tarjetas de crédito y débito. Ofertas todos los días y cortes seleccionados para todos los paladares. Carnicería El Colito. De lo bueno, lo mejor. Los esperamos en la avenida Hipólito Yrigoyen 1972, frente a la cancha de Huracán. Muy bien, ahora amigos, ¿cómo están? Estamos preparados para vivir lo que será el tercer cuarto, el inicio. Luego de la pausa ya nos preparamos para disfrutar lo que será el segundo tiempo, el tercer cuarto de este partido entre Huracán y el CAT, que va ganando el CAT 44-39. Bien, antes de arrancar este cuarto, cuarta derrota de Central. En la Copa Provincial ha perdido hace minutos nada más con Sport Club de Cañada de Gómez, 80-63. Linda diferencia, ¿no? Arrancó el segundo tiempo, arrancó el tercer cuarto. Perdía por 25, achicó a 17. Un poquito más decoroso, ¿no? Pelota de André con Zamudio, la media vuelta y está el lanzamiento. Doble de Huracán, doble de Zamudio, gran conversión la media vuelta. El partido 44-41, gana el CAT, 9 minutos 38 segundos, viene a buscarla Ruiz. Va Americana del número 7, Ruiz que está, se mueve por abajo el número 12, balón del CAT, ahí está, busca Herrera, doble. ¿Valió la falta? ¿Doble falta? Vale el doble y la falta del 9 de Zamudio, la tercera. La tercera de Nicolás Zamudio. Irá a la línea, Herrera. Se le pasó entre las piernas la pelota a Zamudio y le cayó a Herrera. Un cañito. Claro, caño incluido. Va la línea Herrera, a ver. Bota el balón manos arriba para él. Sí. Simple para el CAT, simple para Herrera. 47-41. Diferencia de 6, arriba para el CAT. André con Americana. Nata queda saltito si lo marca. Le extiende el brazo, mejor dicho. Pelota del Pato Borda. El pase de pique para Zamudio. La media vuelta. Esta Zamudio saca la pelota. Cedrito. Stigmayer bajo las tablas. Doble golazo para Huracán. Bien esa. Sí, señor. Y reclamaban falta. Y rozó la falta, La reclamaban todos a la falta. Pelota de el número 9, Nata. Se viene Nata. La juega para el número 12, Herrera. Herrera que va a buscar el doble contra el mundo. Fue y chocó. Pero no fue falta ni nada, solamente erró. Se viene André, gran jugada, ahí está. ¡Qué golazo de André! Pero qué golazo en velocidad. La cambió de mano, bajita para no perderla. Convierte el doble. Y el partido 47-45. Y va Herrera, busca el doble. Doble. Se responde uno y uno. Golpe por golpe. 49-45, gana el CAT. A Chico Huracán, está a 4 ahora. Pelota de André. Americana para Zamudio. Zamudio con Sinos. Se va a mostrar el Pato Borda.
Recibe Bordo otra vez para Sino. Se muestra en el poste bajo Zamudio. Ya lo ve a Stigmeyer solito y solo. Tapa de Herrera. Salida de García. La va dejando para Cherutini. Cherutini Nata. Mete la pausa. Baja las revoluciones. Estamos en revoluciones muy altas. El equipo del Cati y Huracán también. Ahí pelota para Ruiz. Ahí Ruiz que le va a tirar para tres. Malísimo el tiro. Al mejor estilo Perone. No toca nada. No tocó nada. Salida de Huracán. Resta 7 minutos 57 segundos. Me hace acordar a cuando Luchi Escobar jugaba al básquet. Gran jugador Luchi. Tiraba así también, El pato, ahí está Zamudio. El Zamudio le tiró como yo. Salida de ahora Nata. La cambia Ruiz. Ahí está en el poste bajo Herrera. Se viene buscando el doble. García que viene enfrente del aro. Busca el doble. Doble con suspenso. Doble. Doble de García. Llegó. Se mandó en la penetración en velocidad y adentro mi alma. 10 puntos para García, número 5 del equipo visitante. Balón de André. André con Borda. El pato que viene. La saca para Zamudio. En el perímetro estaba. ¿Qué? La falta de Herrera. Falta de Herrera. Herrera. La tercera. La tercera. Me parece que van a tener que secar porque quedó tendido en el parque. No, van a seguir. Cambio en la visita. 10 por 12. Brancolino por Herrera. Reposición lateral para Huracán. Resta 7 minutos 20 segundos para que termine el tercer cuarto. 51-45. Juega el pato, Zamudio, a domicilio la viene a buscar Sinos, con la americana Sinos, la va jugando para André, que va a lanzar para tres, el balón que dan en el sexto, pelota que le queda a Sinos, le queda un regalo, ¿y esto qué es? Dijo Sinos, es la americana, y va jugando, la pelota que viene para André, a ver, ¿qué fue? ¿Qué pasó? Falta en ataque de Germán André. Todos esperaban el doble y falta, no fue así. La tercera de Germán. Fue al revés. Va a mover el número 10, Brancolino, la deja para Nata, Nata con la americana, Nata con Brancolino otra vez, a domicilio la viene a buscar García, pelota de García, mete la pausa de aquí para allá, va jugando, balón que la va dejando para Ruiz, que se viene en la media vuelta de Ruiz, ahí está, es un golazo, no, porque la pelean todos, y entre Red y Cherutini, entre Nata y Cherutini la perdieron, increíble esta. Favorece Huracán, a ver si puede convertir Huracán otra vez y poderse achicar esa diferencia de 6 que lo mantiene ahora. Esa diferencia, maldita diferencia de 6, dirán los hinchas de Huracán. Sinos, Zamudio, Sinos, Stigmeyer, mueve la pelota Huracán, tac, 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 de aquí para allá, la tiene André, la media vuelta, busca el doble, saca el balón, la tiene Zamudio, va para 3, erró Nicolás, la deja para el número 8 Nata, 9 Nata, perdón, la tiene García, García la va sacando, Brancolino, Nata. Ahí está el lanzamiento que viene, erró, pelota para Huracán, Stigmeyer, Zamudio, la media vuelta, el lanzamiento. ¿Qué pasó? Se quedó corto y la falta de Nata. La falta de Nata. El señor del número 9. La segunda. La segunda, resta 6 minutos 11 segundos. Va la línea Zamudio. Ahí está, manos arriba, simple. Simple para Huracán, simple para Zamudio. Convirtió el número 9, irá con el segundo lanzamiento. Manos arriba para el número 9, sí. Simple para Huracán, simple para él. Salida ahora de García. Juega García. Pelota del CAT, Nata. Irá con el doble, no, Cherutini. Enfrente del aro, 6 minutos para que termine el tercer cuarto. Y ahí está Cherutini. Doble del CAT. Que no, Huracán no puede controlar eso. No puede, y este cuarto para mí es el más parejo porque remontó muy bien Huracán y el CAT está ahí defendiéndose, pero también convierte todo lo que tiene. Ahí está Stigmeyer, la pista de esa pelota. Salida del CAT. Se viene, busca el 2. No, increíble. Lo que erró Cherutini y luego lo hizo fácil Nata. Lo que erró Cherutini. Decí que estaba Nata esperando la pelota ahí abajo. Pero bueno. A ver, están secando el rectángulo. Sa-
salida de Huracán. La domina Sinos André. André con el pato, a ver qué era, borda, la saca para André, solito y solo, le va a tirar, no. Ahí está André Stigmeier, se le escapó la pelota. Fue la segunda que pierde Stigmeier. Fue buena la de André, pero... Se le escurre entre las manos, la segunda. Le quedó jabón todavía, André. Consecutiva de Stigmeier. Pelota de... Ahí está, la recuperaba Stigmeier. Contrariado, ¿no?, por perder dos. Claro, se le escurrió entre las manos. Pelota para el CAT. Repondrá el número 9. Va jugando Nata. La deja para García. García que la saca otra vez para Ruiz, que va a tirar para tres. ¡Triple! Triple del CAT, triple de Ruiz. ¿Y en qué momento, no? El partido 58-47, resta 5 minutos 8 segundos y repasamos números y goleadores y todo hasta el momento. Estaba a 4 Huracán, a 2 llegó a estar y ahora está a 9. Mire ahora. En el equipo local, en el verde, Gerbaudo 4 puntos, Zamudio 8, Borda 11, Andrés sumó 13 puntos, es el máximo goleador hasta el momento y Stigmeier tiene 11 puntos. En la visita, García 10, 3 de Ruiz, 14 de Nata, 3 de Brancolino, 13 de Chiarutini, 7 de Herrera y 8 de Ledesma. Todos los detalles, los números, 58-47, estaba ahí, pero le cuesta eso a Huracán llegarle, bueno, ni ahí de pasarlo, pero hasta el momento no ha podido. Siempre está esa diferencia, esa ventaja. Ahora sacó 9. Hoy llegó a estar 2. Huracán perdió 2 o 3 balones en ataque que fueron bien aprovechados por el equipo visitante en ataque. En ataque rápido. Claro, ese es el tema. Algunos errores, algunas pelotas. Es un equipo rápido el CAT, ¿eh? Sí. Livianito, es un equipo que no tiene gente pesada y rápidos son. Son muy rápidos y cuando te equivocas te lo hacen sentir. ¿Te imaginas si agarra el CAT a Gigacom, no? Oh. Sin comentarios. El equipo del Kick, ¿cuál sería el quinteto de Gigacom? Luis Escobar, Emanuel Velázquez. Por ahí Martín Velázquez es el. Puede ser el que ande mejor, ¿no? El más atlético. Bueno, bueno. Sale a correr todos los días, Martín. Rodrigo Simil sería el base. Base. ¿Algún Mainet no lo pone? ¿A Diego? ¿A Damián? Y lo ponemos. Pivot. Un Zamudio, Damián. Cuidado el equipo de Gigacom, puede ser para la próxima temporada. Pelota del Pato Borda. 5 minutos para que termine. El tercer cuarto, balón de André. André con el balón se va mandando y está. Es un golazo. Doble, qué golazo. Qué golazo de André. De mano a mano la llevó para convertir el doble. 15 puntos tiene Germán André. Pelota de García. García con Brancolino. Otra vez para García. 58-49 gana el CAT. Pelota que viene para el número 9, Nata. Otra vez ahora para Ruiz. La media vuelta viene el lanzamiento. El balón que la pelea Ruiz, casi se la roba Zamudio, pero le queda a Sinos. Rápida transición de Huracán para que meta la pausa a Sinos. Y la deje para el Pato Borda. Pone la pelota. Fondo para que salga García. Perdió el balón. Ahí está. Esto le falta a Huracán, ¿ves? En el momento que tiene que llegar y tratar de achicar las cosas. Las tres pelotas que puso abajo, dos a Stigmeier y una a Zamudio, la perdieron y terminaron en doble. Ahí está la diferencia, ¿no? El Pato Borda, a ver, el Pato que va, se frena, está en la zona pintada, busca el doble, sí, no. Le queda Stigmeier, el doble es más fácil, doble de Huracán. Y hay cambio, no. Chiarutini está golpeado. Complicado si Huracán sigue así, pierde otro partido de local. No, falta mucho. Pero la idea es que mantener, hacerte fuerte de local, ¿no? Y por ahí tratar de rescatar algún partido de visitante. Hay salida de Brancolino. Pero en la zona Santa Fe del torneo federal, en muy buenos equipos. Sí. Parejito. Pelota de García, García con la americana, lo marcan 12, viene por cache media, saca la pelota para Brancolino, busca el doble, flotadora, doble golazo del CAT, doble de Brancolino, 62-51. A ver. Salida de Huracán. La tiene Borda. Pelota para Stigmeier, busca el doble.
está de espaldas al aro, ven a Maga y está todo. Doble de Huracán, doble de Stigmeyer, las que había perdido en estas dos jugadas. Bien. Lleva tres dobles en este cuarto Stigmeyer. Bien cuando va abajo. Es el negocio para él y para Huracán. Claro. Nata. Se viene Nata, saca la pelota García, que la domina, la marca de Gerbaudo. Casi la pierde García, Gerbaudo que casi se la roba. Pero provoca que García Clarita pierda la pelota. Buena marca de Gerbaudo y de Zamudio. Ledesma por Ciarutini. Acá es donde Huracán debe aprovechar a tratar de convertir, claro, para achicar más. Porque si no, no sirve de nada. Gerbaudo. 3 minutos para que termine el tercer cuarto. Pelota del Pato Borda con Zamudio, que va a tirar para 3. No fue bueno el tiro del de Nico. Juega ahora García, buena salida, la deja para Ledesma. Ledesma con la pausa. Balón para Nata. Nata con Brancolino. Ahora García. Va la cortina. Era buena como pasó García. Está dejó para Brancolino. Piso línea. Buena jugada tenía. Bueno, acá otra vez. Huracán tiene que aprovechar estas pérdidas en ataque del equipo visitante, tratar de descontar. Claro, aprovechar todos los errores. El negocio, hoy Zamudio no tiene una buena noche de tiros de 3. Su negocio estuvo bajo el cristal, lo mismo que Stigmeyer también. Ha sido importante en esa mandada. Germán Andrés también tratando de desequilibrar y lograr llegar a convertir al aro, cosa que lo ha hecho 2 veces en este cuarto. Y tiene que aprovechar más. A ver con esta, el Pato Borda con el balón. La marca es de Brancolino. El Pato que se ha quedado sin pique, pero la juega para Zamudio. Zamudio con André. André con la americana y va a tirarle. Se la juega para Zamudio. La media vuelta otra vez para André. Ahora sí, tirale André. Tirale de 3. El balón que da en el sexto Stigmeyer, que la ganaba. Pero la falta de Brancolino sobre Stigmeyer lo empujó. ¿Señor? Cuando le quedó la pelota de rebote lo empujó. Y por eso lo complicó ahí. ¿Cuántas tiene? Cuarta. Reposición lateral, desde el fondo para Huracán. Jugará André. 14 segundos tienes en ataque Huracán. Zamudio. 12, ya 11. El Pato que se muestra, el Pato que va, el Pato que se manda. La deja para Stigmeyer solito. Doble de Huracán. Le agradece al Pato, buena jugada de Borda. Tomá y hacelo. Lleva 17 Stigmeyer, Juega García. Pelota para Brancolino, la zona pintada, la media vuelta, busca el doble. Pero Nata mete el manotazo y es balón de Huracán. 62-55, gana el CAR, quedan 2 minutos, Luis. Señor, achicó Huracán, vio el negocio, ¿dónde estaba? Abajo. ¿Dónde hay que jugar Huracán? Abajo, a ver, Gerbaudo. Gerbaudo que viene, Gerbaudo que mete la pausa, la deja para Zamudio, se va hundiendo Zamudio. Quiso ser muy ahí tiene que sacarlo a Zamudio. Ahí la complicó Zamudio. Ah, se complicó solo. Metió el andar Zamudio en esa. Goleador de partido, Luis. En Huracán, Stigmeyer con 17. En la visita, Nata con 14. Nata de buen partido. Muy bueno. Muy buen jugador, Nata. Desde el arranque hizo la diferencia. Es una de las... de los jugadores del club. Mauro Nata. Y es más, además, como vos decías, desde hace mucho tiempo lo conocemos, claro, a Nata, de que viene desde la C. Y hoy en un federal, hablando de proyectos. De las inferiores que viene. Claro, de las categorías formativas del CAT. De cuando era pibito y jugaban los U15, U17 y demás. Hay pelota para Nata. Caminó, a ver. Falta. Oh, acá se equivocó. Increíble, ¿no? Él lo vio así, el árbitro. Cobró falta a Stigmeyer. Nosotros, para mí, caminó. Pero... quizás vio una falta antes de caminar. Exacto. Pelota de García, 10 segundos. Se viene García, es un golazo. Doble, la dejó muerta. Y cayó como una lágrima la pelota en el cesto para que salga el Huracán ahora. Los pasó como poste. Tac, hizo los pasos largos y llegó al doble. El Pato, Gerbaudo, a ver con esta, Gerbaudo. Le quedaba la pelota a Stigmeyer, pero Ledesma la metió en la mano. Ahora se viene Stigmeyer, busca el doble. Apareció Stigmeyer, está apareciendo.
no lo acompaña tanto el equipo. Con todo apareció. 10 puntos se lleva en este cuarto, lleva 19. Cuando llevaba 3 nada más. Ah. Ahí está García, Gerraudo que lo marca. Menos de un minuto para que termine el tercer cuarto. 64-57, García para 3. Erró el cat. Y sale el pato y sale Gerraudo. Y Gerraudo con la americana por casi en medio del pato bordo otra vez. El pase de pique para Zamudio en las zonas. Stigmeyer viene al doble largo. A ver con esta. Doble para Stigmeyer. Aizpurúa debe estar pensando, ¿a quién mando a marcar a Stigmeyer? Si alguno se enojó con Stigmeyer cuando perdió esas dos pelotas, pídale disculpas. Porque 12 puntos tiene. Pelota ahora del número 7, que saca el balón con lo justito, le queda Nata. 5 segundos, Nata que va para 3. ¡Triple! ¡Qué triple acabó de convertir Nata! Esos triples que la parcialidad de Huracán le duele mucho, ¿no? Claro, Huracán se estaba acercando. En el equipo visitante ingresó el número 6, Pérez. A ver, ¿valió o no valió el triple? Sí, no, pero ¿qué cobraron? ¿Minuto? ¿No? No, no pasa nada. Se acaban las manos nada más. ¿Técnico o qué? Sí. Va el pato. Bota la americana, manos arriba para Borda. Sí. Simple. Creo que a quien la pasada cobró, no sé si al banco. Pero le había gesto al árbitro. 13 segundos, la tiene Gerraudo. Gerraudo con el balón. La marca del número 6. Se viene Gerraudo. Sigue Nacho, 5 segundos. Ahí está, busca el doble. Doble falta para Huracán. Doble falta para Gerraudo. Y va la línea ahora. 67 el CAT, 62 Huracán. Se pone lindo, Luis. Sí, señor. La falta fue de Ledesma. La segunda, sexto punto para Gerraudo. Y busca el séptimo. Manos arriba para Nacho. Sí. Simple. Completó jugada de 3 puntos, 3 segundos, 2. Se viene Ruiz al lanzamiento para 3. Triple del CAP, triple de Ruiz. Para poner la diferencia, 70-63. Qué triple metió justo en este momento. Dos triples claves. Sí, Ruiz dos triples tiene. Tremenda bomba sobre el final del tercer cuarto. ¿Vio eso que se llama en el barrio suerte? Bueno, eso tú. La tiró y la metió. Hay que tirarla, ¿eh? Triple importante. Sí, y con la marca de Zamudio. Mantiene los 6-7 puntos que lleva el CAT sobre Huracán. En el equipo local, en los números, Gerraudo 7 puntos, gran jugada sobre el final. Zamudio 8, Borda 12, André 15 y el máximo goleador Stigmeyer con 21 puntos. En la visita García tiene 14, Ruiz 6, Nata 17, 5 de Brancolino, 13 de Chigarutini, 7 de Herrera y 8 de Ledesma. Los números, los detalles a través de Mile y de Luis. El partido 70-63 gana el equipo de Tostado. Qué triple, porque había convertido 3 puntos Gerraudo, el doble y falta. Y ese triple ahí que le saca la diferencia, esa bendita diferencia del CAT, la sigue manteniendo con esas conversiones. Sí, por ahí si no convertía ese triple, o sea, la vuelta del último cuarto iba a ser a favor, claro, de Huracán. Porque venía ya arriba. Claro. Este es un triple bastante psicológico. Hay que ver cómo afecta al desarrollo del partido lo que falta. Pero bueno, vamos a entrar al último capítulo. 70-63, gana el equipo del CAT. Lindo último cuarto nos espera. Lindo último cuarto. Nos espera para disfrutar a través de la pantalla de Gigacom en HD, alta definición. Pedí el Deco HD en las oficinas, que tienen las chicas. Y al toque ya consignás para que te instalen el Deco. O vos mismo lo puedes llegar a instalar. Sí, estás en el tema. Así que bueno,
Se vienen los protagonistas. Usted me imagino que ya lo instaló al Deco, ¿no? Rodrigo. Sí. ¿Sí? ¿Usted Mile? Sí, también. Para ver a River. Y yo para ver Independiente, aunque yo estoy enfocado en la Copa. No, mire, la verdad, la vez que vi River, perdió. Así que no lo miro. No. Es mofa, Luis. Sáquenle el Deco, bro. No. Voy a mirar Independiente. No, por favor. Arrancó el último cuarto, arrancó el último capítulo, la pelota de García. 70-63, a ver, a Ledesma, la carrera, lanzamiento para tres, el balón que rebota, la cachetea, número 6, que recupera, será pelota del CAT, la tiene García, pelota del número 5, lo doblan en la marca, saca el balón, la tiene Ruiz y tírale a Ruiz, se la lleva de faja ahora, la deja para el número 6, el lanzamiento que viene, erró a esa pelota, el hombre del CAT, Pérez, el 6, Pérez, ahí está. Balón de Huracán, balón de André, 9 minutos, 27, 26. El Pato Borda, lanzamiento para tres. Triple del Pato, triple de Huracán. Este es el Pato que quería ver que aparezca en estos momentos. No tocó en nada. Chas. Infló la red como en el fútbol, pero en el básquet. Pelota de Nata Ruiz. Ruiz con Pérez. Pérez con la pelota para que juegue esa pelota. Ruiz saca el balón, la tiene Nata, el lanzamiento, el doble en suspensión. Doble en suspensión, elevado ahí arriba, lo midió y convirtió el doble. 19 puntos para Nata, el máximo en la visita. 72-66 gana el CAT. Juega el Pato Borda con el balón. Zamudio, André. 8 minutos 40, André que le iba a tirar, la deja para Stigmeyer, juega el 1 contra 1 y está en la zona, busca el doble, busca, está, busca y consigue el doble. Qué grande Stigmeyer, la verdad. 23 puntos. ¿Cómo? Intratable en el segundo, en el tercer cuarto y ahora. Se despertó Stigmeyer de lo que fue casi el primer tiempo. A lo que es esto con 20. Eso es falta, eso es la falta del 13. Y se viene Pérez y va a aprovechar, busca el doble. La pelota queda en el sexto. Eso fue falta en la tarde. Sí, clarita. Porque tenía ganada la posición. Y ahora se. A ver. Y ahora a ver. Pelota de Huracán, dice el árbitro. Se viene doble cambio en el CAT. Se retiró el número 6 Pérez. Ingreso el número 8 Moreno. Y también se va a Ledesma e ingresa Herrera. ¿Técnico? No, la próxima. Ah. Bueno, este es como la advertencia del árbitro, del arquero, que no se demore. Aunque aquí te la pueden cobrar. 8 minutos, 8 segundos. Para que termine el último cuarto. 72-68. Va a reponer el Pato, la deja para Gerbaudo. Gerbaudo con la americana. Gerbaudo que juega, el Pato Borda que le va a tirar. La deja para Zamudio. Zamudio con Gerbaudo. Gerbaudo para Stigmeyer. Se anticipó bien y le quitó la pelota a Nate. Se viene García y busca el doble. García, qué golazo. Doble de García, doble del CAT. Qué golazo. Amargó, parecía que le iban a tapar. La bajó, la subió y adentro. García, jugador clave que tiene el equipo visitante. El base, 10 lleva 16. 74-68, viene Gerbaudo. Dos lanzamientos, casi el doble y falta, pero irá a la línea el Nacho. El número 8. Moreno. Moreno, la primera. 7 minutos 41 segundos. Va Gerbaudo, manos arriba. Sí, simple. Simple para Huracán, simple para Gerbaudo. Bota la americana. Manos arriba para Gerbaudo. ¡Oh, erró! Y la recuperó justito. Ahí esa pelota Moreno. Y Moreno que se complicó más. Y la ganó Gerbaudo. Y la tiene Nacho. Y ahora Stigmeyer. ¿Qué pelota ganó? Ahí Gerbaudo. Va, la peleó en realidad porque se demoró una vida en salir Moreno. Se viene André. La saca la pelota y la regala. Mala suerte para él porque sacó el balón. Y el que venga, venga. García. Todo. Doble del CAT. Doble de García. En una pierna le duele. El número 5. Jugando en una gamba, el base de Tostado, 76-69, 7 minutos 10, se viene Stigmeyer. Ahí está, le roba la pelota. No, lo tapó el 12, por eso, Herrera. Que saca la pelota con la tapa, se viene Nata, tapa de André. Con el pecho casi lo tapó porque saltó muy alto. Se viene Gerbaudo, mete la pausa, juegue con el Pato, juegue con el que sabe. El Pato Borda, Zamudio va a lanzar para tres, Zamudio, erró Nico.
Se lamenta Zamudio. Salida rápida ahora de Moreno. Moreno con el número 7, Ruiz. La media vuelta. Tapa de André. La segunda consecutiva de Germán, ¿eh? Por acá no pasás, le dijo. Lindo, lindo. Se puso traje de Cancerbero y en la puerta del aro no lo dejó pasar. André con el balón, la deja para el Pato Borda. Balón para Zamudio. La marca es de Ruiz, se va hundiendo Zamudio, saca la pelota Gerbaudo, Gerbaudo, André, André, se le escapó, diga que se le escapó a Stigmeier porque estaba Gerbaudo, Stigmeier, 2 segundos, 1, que ahí está, qué golazo, no, increíble, pelota de nata. Bordió el aro y hay falta de Borda. Esto, esas cosas te pueden costar muy caro. La segunda para Fernando Borda. 76 a 69, resta 6 minutos, 12 segundos para que finalice el partido. Pelota que será de Huracán en la salida, del CAT, perdón, en la salida. Increíble, ¿eh? La pelota no quiso entrar. García la dejó a domicilio. El Pato Borda que lo mató con el golpe. Ahí está Moreno. Doble del CAT, doble de Moreno. Gran conversión. El partido 78 a 69. Resta menos de 6 minutos. André Gerraudo. André. Mueve la pelota Huracán para ver quién está mejor acomodado. Gerbaudo le iba a tirar, se arrepintió, busca el doble, ahí está. ¡Doble! Eligió bien Gerbaudo, fue donde él, donde más sobresale, ahí abajo. Aunque es chiquitito, ahí abajo también. Pelota de García, se ve el CAT, ahí está con el balón, la saca Ruiz. Una paralítica para Gerbaudo que quedó golpeado. Será reposición en el fondo para el CAT. 5 minutos y medio, 5 minutos 29 segundos para que termine el partido. 78-71. Repondrá García desde el fondo. García que juega con Moreno. Moreno con Ruiz. 8 segundos en la posesión. Le atiene esa pelota García, el triple a la carrera. Desacomodado, pero la pelean todos. Y pisó línea. No. Pegó la pelota arriba del aro, detrás del aro. Será reposición para Huracán. De la acrílica. Claro. Juega Gerbaudo, Gerbaudo, el Pato Borda, se levanta la gente, tratando de apoyar y transmitirle algo al equipo. Gerbaudo. Zamudio que se muestra. Balón para André. André que le va a tirar. No, el pase de pique para Zamudio en el poste bajo. Ahí está, se la robó. Bien Ruiz, lo esperó y le robó la pelota. Adivinó lo que iba a hacer Zamudio. Salida de García por calle media, botando la americana, trasladando la pelota y haciéndose dueño de la base como en todo el partido. La tiene García, García con Nata. Iba a tirarla de tres, ve el espacio y esta es muy buena. Lo tapó André, pero gana la pelota Nata. El lanzamiento de Moreno. Triple del CAT, triple de Moreno. Qué triplazo metió el número 8. 5 puntos para él, un doble, un triple. Y los hizo en este cuarto. 81-71 el CAT, el Pato Borda con la pausa, el Pato, el pase de pique, Stigmeier, ahí está, ahora sí, ganó el pique, casi le roba la pelota Herrera, la tiene Stigmeier, 5 segundos, ahí está, busca el doble, salió de adentro. La segunda intentona de Stigmeier, la pelota bordió el aro y no entró. De que estaba encendido, se apagó, no convirtió más, ahí está Moreno, triple del CAT, triple de Moreno. 2 de 2 on fire, sáquenle el fueguito de ahí abajo, Luis, porque convirtió este triple y el partido 84-71 ahora. 7 puntos seguidos metió Moreno, un doble y 2 triples. 8 puntos. Clave para alejarse a 4 minutos, 13 segundos, 13 puntos. Una de las máximas diferencias que ha sacado el equipo visitante aquí en el 12 de junio. Así es. Hasta el momento goleador de partido. ¿Quién es? 23 puntos para Stegmeier y 19 para Nata. Ahí están los detalles del partido. Resta solamente 4 minutos 13 segundos para que finalice el encuentro. Los dos, pocas faltas. Una falta en equipo para cada uno. 84-71 gana el CAT. Huracán se llegó a poner a cuánto. ¿A 4? A 2. A 2 en este ahora, en este instante. Con la levantada de Stigmeier. Ese fue el momento. ¿A 4? Ah, en el tercer cuarto, claro. Te decía que en el tercer cuarto, Huracán achicó a 2. Y no le pudo llegar
No, no. Y ahora Moreno que se encendió, dos triples seguidos en el mismo lugar encima. Lo tenían guardadito, ¿eh? Sí, estaba guardadito, no había entrado. No, es un equipo largo, sí, el CAT. Claro, te saca uno y te pone otro que juega bien. Este no jugó hasta ahora en los tres primeros cuartos, no jugó. Entró ahora. Igual el equipo. El del CAT. Están los protagonistas. Herrera, Cherutini, Nata, García y Moreno. Por el lado de Huracán Sinos, Gerbaudo, André, Stigmayer y señor Pato Borda. André que habla. Reposición desde el fondo para el equipo de Huracán. Juega y se reanuda el juego. La domina Sinos. 4 minutos 10 segundos para que termine el partido. Sinos con la Americana metiendo la pausa. Están todos abajo hundidos. Ahora salió el Pato Borda para buscar la pelota y para mandarse metiendo la pausa. Buen movimiento. Saca el balón. La tiene Gerbaudo. Gerbaudo con Sinos. El lanzamiento de Sinos para 3. Salió de adentro. Y recupera Cherutini. Y salida de Cherutini alarga para Herrera. Pase la mitad de la cancha Herrera. Ahí está. Juega Nata. Nata García. García que viene. Pelota para Cherutini. Muy complicado el pase Nata, por eso decide jugar con Herrera. Casi se la roba Sinos. Y es pelota de Huracán, reposición lateral a falta de 3 minutos 38 segundos. La perdió Herrera. Sí, es toda de él. La reconoce. La quise tirar para allá, me salió para allá y... Ah, fue. Juega Sinos. Imaginariamente no. Gerbaudo, qué gran pase de las piernas. Falta, dos lanzamientos. El pase entre las piernas de Gerbaudo. Stigmayer filtró la pelota como por una cerradura. La falta de Cherutini, la primera. A la línea Stigmayer. 84-71. Y Huracán tiene que convertir todo lo que le queda de acá al final. Falta mucho todavía. Stigmayer. Sí. Simple para Huracán, simple para él. Irá con el segundo intento. Irá. Manos arriba y está Stigmayer. Sí. Simple. Salida ahora del número 9. Pelota de Nata. Nata queda abajo jugando 3 minutos 25 segundos. 84-73. Juega Nata. Balón para Herrera. Herrera con García. García y el balón. La marca es de Gerbaudo. Sigue García. Ahí está. Se viene. Lo saca la pelota. El tiro de Moreno para 3. Ese tiró más rápido, no tan acomodado como hoy. Juega André, rápida transición de Huracán. Se viene André, parecía que había caminado. La deja para Stigmayer. Doble de Huracán, doble de Stigmayer. Llegó como trailer, solito y solo. Elevó la mano para mandarla a guardar. Y ahora el partido 84-75. Gana el CAS. Punto número 27 de Stigmayer. Muy buen partido de Juan Pablo. Muy buen torneo está haciendo el Huracán Stigmayer en el Federal. Sí. Hasta aquí. Hasta el momento, todos los partidos que lo hemos visto, Stigmayer no ha defraudado. Stigmayer es siempre el punto alto de Huracán. Gane o pierde, es el punto más alto. 84-75. Le dieron arranque a Stigmayer. Arrancó y empezó a meter puntos. ¿Cuánto tiene? ¿23? 27. 27. Terribles números. Cuando hace nada, tenía 3 puntos. En el primer cuarto tenía 3. Cuando terminó el primer tiempo tenía 9. Cuando terminó el tercer cuarto tenía 21. Y ahora ya, súmele 6. 6 más 1, 7, 27. 84-75, 3 minutos, 5 segundos para que termine el partido. No vaya a ser como un amigo que os quiero. 8 y 7, 15, pongo el 1 y me llevo el 5. Estaba por ahí el kiosco ese, ¿no? No. La inflación no iba al toque, era instantáneo, ¿no? Se iba actualizando. Si no te das minuto, cuenta. Minuto. Es como el dólar, se iba actualizando los precios. Pero bueno, se vienen los muchachos del CAT. Lo mismo la gente de Huracán. André que dice, hace el montoncito con las manos. Piense, me parece que le dice, ¿no? Salida del CAT, Moreno. Con la Americana, la juega para Nata Moreno. La devolución otra vez para el número 8. La pide García y ya marca la jugada. Sigue García. La marca es de Sino. García con el balón. Nata con la pelota. Sigue Nata. A ver, hace un rato no aparece Nata.
ver si aparece Nata. Pelota de Herrera. Lo ve a Cherutini, muy dudoso. Mucha demora para que venga Gerbaudo ahora y saque la pelota y rebote. Casi se mató Gerbaudo contra las pesas ahí atrás. Lo tocó García ahí en ese movimiento, ¿no? Y encima hay una pesa, no es una pesa, pero algo ahí, un pedazo de hierro apoyando en aquella colchoneta negra. Es peligrosa por ahí. Stigmeier, Gerbaudo, Sinos, va por puerta de atrás al lanzamiento, consigue la falta. Falta de García. ¿La segunda? No, la tercera. Tercera de García, va la línea, Sinos, 84-75, 9 la diferencia, resta 2-36. Hay esperanza para Huracán, ¿cómo no? Pelota de Sinos, manos arriba, sí, simple. Simple para Huracán. Irá con el segundo intento. Va, manos arriba, Sinos, cerró y le quedó la pelota a Herrera. Y Herrera con Moreno que le dice, dásela a García, pero bueno, tengo que salir yo, salgo yo. Pelota de Cherutini, Moreno, García. García que juega otra vez con Herrera. García, buena presión de Huracán. Y consigue la pelota, pero buena presión. Señor, vamos a ver si Huracán ahora logra recuperar la pelota y convertir ahora. Claro. Hasta ahora la mitad del trabajo está bien. A ver si lo termina en este momento, no en este ataque. Y no sobre los 24, tiene que ser antes. Gerbaudo, André, claro, no tiene tiempo, el tiempo apremia. Pelota de André que busca la distancia para el triple, juega con el Pato Borda, el Pato con la Americana. La marca es de Cherutini, va a tirar, la deja para André, la devolución al medio y está Stigmeier, busca el doble. No. Increíble lo que se perdió Huracán. ¿Vos sabés que es el tercer doble que pierde Stigmeier de esa manera? No, convirtió 27, ¿no? Pero de esa manera, la pelota bordea el aro. Bordea y cae el balón está ahí fuera. Cerquita. Cerquita está. Reposición desde el fondo, a ver. Tendrá 14 segundos Huracán en ataque. 14 segundos en ataque tendrá Huracán. ¿Qué dice el árbitro? Manda llamar a su par. Ramiro Barón lo llama a don Francisco Yoko. 14. Bueno, reposición desde el fondo para Huracán. Jugarán Drake, quedarán 14 segundos. Pelota para Stigmeier. Sinos con la Americana. El hombre huracanista, 9 segundos y André le va a tirar si el tiempo lo aprieta. Se viene André por puerta de atrás, ahí está el toquecito para Gerbaudo. Gerbaudo, el Pato Borda, va con el lanzamiento incómodo para 3. El balón queda rebota. Pero falta del hombre de Huracán, dice el número 5, Sinos. Increíble. Sinos, la primera. Para mí no. Pero bueno, 84-76, 1 minuto 45 para que termine el partido. Saca la pelota para García, García que la domina. Y García que tiene que pasar, ahí está. Sigue García, balón para Nata, Nata con la pausa. Se muestra Cherutini. Nata que va. Pelota para Moreno. Moreno con la media vuelta, utiliza la cortina, va de aquí para allá. Lo mareó Gerbaudo en eso, de que de igual manera lo siguió. Quiso la devolución Herrera. Lo vio marcado, trabado y se la dio igual. El Catsi hace sobre los 24 segundos. Huracán tiene que ser antes. 10 segundos ya tiene que estar tirando. ¿Por qué? Por lo... A ver. Cambio. Por la cuestión de tiempo. Brancolino en la cancha. Y la cancha tiene que salir volando hacia el aro. El tiempo lo aprieta. Y tiene uno estima de aquí, ¿no? De arriba. No. Y no creo que quieran jugar sobre los 24. Así que estaremos estimando bien. Sinos. Gerbaudo. André que se muestra. Falta de Nata. Empujón. Nata, la tercera. Desde el fondo va a jugar y la próxima entrará en penalización el equipo de Tostado. 1 minuto 20 segundos para que termine el partido. 17 segundos en la posesión y ya empieza a descontar. 16-15 y Huracán es que la tiene. 13 segundos. Tirá, se escucha por ahí de fondo, por ahí en el retorno estoy escuchando. Pelota para Stigmeier, busca el doble. Doble, ahora sí, esta sí, terminó dentro. Doble para Huracán, 84-78. Terminará pidiendo la escupidera al CAT. Se le viene Huracán. A ver, Nata, falta de André, clarita. Le metió el manotazo, le pegó en la mano de la derecha. Izquierda, perdón.
La cuarta falta para el jugador de Huracán. La cuarta falta y respondrá desde el lateral. Jugará Moreno. Menos de un minuto para que termine el partido. Pelota clave para los intereses de Tostado. La media vuelta de Brancolino. Lo dejó pasar a todos. ¡Qué golazo! Lo dejó pasar a los tres juntos de largo como colectivo lleno. Y convirtió el doble. El tiro. ¡Triple! ¡Triple de André! 86-81. ¡Qué triple convirtió André para darle emotividad al final! 18 puntos. Eso triple de Germán André, ¿no? De 7-8 metros. Y se puso cerquita. Sí. Está a 5, a 53 segundos. Uno decía hoy, antes de los 24 segundos que Huracán trate de tirar, de convertir. Pero bueno, ganador, hasta aquí vamos a ver en estos 53 segundos qué hace, ¿no? Y aquí creo que se va a apurar. O por lo menos. Y tenés que salir a marcar o a cortar con falta sobre el cat. Y sí. O tratar de recuperar. ¿Dale? O hacer la presión esa alta acá en tres cuartos de campo contrario, marcar para intentar robar la pelota. ¿Cómo le recién has robado dos pelotas de esa manera? Sí, mira, vos de 13 que estaba, que le había sacado faltando 5 minutos, ahora está a 5. A 5 puntos, a falta de 53 segundos para que se termine el partido. Gana 86-81 el equipo de Tostado. 4 faltas en equipo para el CAT. 3 faltas en equipo para Huracán, que están en la charla técnica en este momento. Y lo vemos a Espurúa por allá. Por acá a Columba. Se vendrá la reposición, la reanudación del juego. A Espurúa. Que habrá pergeniado, ¿no? Lo mismo por el lado de Columba. Que habla con el árbitro. Huracán en defensa. El CAT en ataque. A ver. ¿Cómo defiende Huracán? A ver. Jugará Moreno desde el lateral. A ver. Y la va a estirar hasta lo más que pueda. García. García con el balón en la cornisa de la mitad del campo. ¡Oh! La regaló García y la tiene Sinos. Y Sinos que la va dejando para André, que le va a tirar para tres a André y está. ¡Sí! ¡Triple de Huracán! ¡Triple de André! ¡Que levanta! A ver. ¡Triple de Huracán, André! 86-84. Levanta toda la gente. ¡Qué recontazo! Usted dijo, Luis. Ya hay minuto. Y se levantó la gente. Estaban todos callados esperando a ver qué pasaba. Y ahora se levantó el griterío total. Qué partido, ¿eh? ¿Qué final vamos a tener, ¿eh? Tremendo. Perdía por 13 Huracán faltando 5 minutos. Menos de 5. Y logró achicar a 2 faltando 41 segundos. La presión que hizo en defensa y las dos bombas que metió Germán Andrés recién. Toda de Andrés esta, ¿eh? Toda de Germán Andrés. Dos bombas muy... muy buenas bombas de lejos de los 6.25, lejos. En el minuto 41 segundos resta para que termine el partido. 86-84 gana. Había gente que ya faltando 3 minutos estaba yendo. Sí. ¿Habrá vuelto? Avísenle. Doña, venga, no se vaya. Por el griterío, ¿no? Se levantó la hinchada. O alguno que está viendo el partido en su casa. No cambie porque se pone lindo el final. Dije el final del partido, a ver en qué termina. 86-84. Gana Huracán. ¿Pelota para quién? Sale el CAT. Ahora no tenés que cortar con falta. No. Ahora tenés que tratar de recuperar. En el caso de Huracán, ¿no? Claro. Hay que jugar ahora. Por eso te decía hoy. Y acá otra vez. Huracán. Lo que habrá hecho Columba, ¿cómo defendemos? ¿Y el CAT, cómo atacamos? Similar, ¿eh? A ver García, que regaló la pelota hoy y eso le costó el triple carísimo. La tiene Nata, Nata recibe, el Moreno la tenía. Nata con la americana. 37 segundos, 36 por 2, gana el CAT solamente. Aquella diferencia de 10-16 puntos que llevaba se terminaron. La tiene Moreno, la presión de la gente, 10 segundos. Moreno que se manda, busca el doble. Erró, la recuperó Charutini, busca el doble.
doble de Chiarutini. Apareció, recuperó esa pelota, parecía que se la quitaban y ahí convirtió con Cristal. 88-84 y hay minuto. Exactamente, pidió minuto el técnico de Huracán. Se pone a resguardo de un triple. A falta de una posesión. Huracán tendrá que acercarse. Ahora sí, no le queda otra, ¿no? Que a 10 segundos tirar. Tiene que ir. Acercarse. Y apenas salir, rápido. De cortar. Y el defensa cortar rápido. Y salir y convertir, ¿no? Cuando menos tiempo gaste, mucho mejor, obviamente. Para que le quede un margen luego. Póngase los cortos, Quintana, ingrese no al rectángulo. En cambio. Se ven los muchachos. Y encima, atento y un detalle, ¿no? Próxima falta que convierta el CAR, va la línea. No está en penalización, sí. Pero ya será la quinta. También puede importar eso, ¿no? Puede influir. Ahora Canto todavía le queda una más. Sí, puede. Para poder cortar. Puede cortar y no van a ir a la línea. A ver, más o menos tratando de descifrar los gestos de Columba. Los rostros, la gente de Huracán, Hace la seña de romper, de ir. Se muerden las uñas algunos. Es un partidazo, es un final apasionante. Final a todo ritmo, como le gusta decir a Luis. ATR acá, ¿no? Cambio, perdón. Hay que estar ahí, ¿eh? Sí. Moreno, descansar Ruiz al rectángulo. Una posesión y Huracán tiene que salir y jugar. No, tampoco lo loco y a tirar, pero... No demorar, Sinos, es el André que está encendido. André con la americana se la llevaba detrás, ahí está la media vuelta, busca el doble. Por poquito no sacó el doble y falta. Esto le faltó, mire usted. El número 10, Brancolino, se tiene que ir, a ver, la quinta. A ver. La quinta, sí señor. Brancolino la quinta. Lo puso debajo para descansar. ¿Quién se viene? El 2, Herrera. A la línea André. Brancolino que sumió 7 puntos. Sí. ¿7? Son 7. En este apretado marcador, sí. André que bota el balón. Busca concentración, manos arriba. Erró André. Erró André. Va Germán. Segundo intento. Ya sirvió el... Ahí está, erró. Sirvió la falta, lo que haya pasado para el CAT sirvió porque erró los dos. 17 segundos quedan. La sacó Borda, al costado saca, repone el CAT. 17 segundos. El pato que lo abraza. Pelota para Nata, Nata con la marca de Sinos. 16 segundos, corrió un segundo y lo cortaron, no falta. Lo que tenía que hacer es esto. Claro. Eso dice el manual. No es... Claro. La reposición lateral. Exacto. Me quedan 3. Ruiz que jugará desde el lateral. Se muestra Natalón. Se agarran todos. Bueno, los de Huracán agarran a todos. No le queda otra. García. Gran salida. Ahí está. Lo dejó desparramado. Germán. Y está solito Chiarutini. Busca la falta. Tenía el doble. Pero bueno. Andrés le sacó la pelota. Le sacó la pelota, la cara, todo. Se lo llevó. Nada, no pasó nada. 88-84 gana el CAT. 9 segundos, pelota para Nata. Nata. 5 segundos quedan e irá a la línea, ¿no? Estuvo cerquita Huracán. Sí, ahora sí, ¿eh? Estuvo cerquita Huracán. Ese era el momento, pero... Luego no pudo sacar provecho también de ese envión. De todos modos, Rodrigo remontó un parcial de 3, de 3 abajo hasta ahora. Gran partido de igual manera. Va Nata en la línea. Sino que esa reacción tenía que haber sido antes. Claro. Con un poco más de tiempo, sí. Simple para Nata. Simple para él. 89-84. Quiere llegar a los 90. A los 90 el hombre del CAT. Manos arriba de Nata. Sí. Simple, simple para él. 90-84. Se viene Gerrodo la carrera. 2 segundos, 1. Ahí está. Sinos para 3. Pegó de Cristal y ganó. Terminó el partido. Ganó el Club Atlético Tostado aquí en San Javier en el 12 de junio. 90-84.
victoria de la visita, de gran partido. Además, gran partido también de Huracán, aunque no ganó, estuvo ahí de poder robarle este partido, ¿no? Porque todo el encuentro fue arriba el CAT, no pudo y terminó ganando la visita. Ahora vamos a ir a repasar en un ratito números y detalles de lo que dejó el encuentro por el torneo federal. En el equipo local, el verde, Gerbaudo, 10 puntos, sino 1. Zamudio, 8. Borda, 15. André, 21 puntos. Estigmayer, 29 puntos. Y con el tema de falta, Gerbaudo, 2, sino 2. Zamudio, 3. Borda, 2. André, 4. Estigmayer, 3. Y Gonet, 2. En la visita, García terminó con 18 puntos. Ruiz, con 6. Moreno, con 8. 21 para Nata, 7 para Brancolino, 15 Chiarutini, Herrera 7 y Ledesma 8 puntos. Vamos a establecer la pausa, compartimos las entrevistas con los protagonistas del juego y venimos para el cierre. Estamos en el 12 de junio, victoria para el equipo visitante 90-84, estamos con Moreno. Fuiste clave en el último cuarto, ingresaste un doble y dos triples. ¿Qué análisis me puedes hacer? La verdad que estoy muy contento porque sabía que le faltaba algo al equipo y bueno, intenté dar lo máximo y salió bien. Entonces salió todo bien, gracias a Dios. ¿Qué significa este triunfo para ustedes? Porque vienen de perder y ahora consiguieron el triunfo, de visitante nada menos. La verdad que hace ya 3 partidos que venimos remando la visitante, que entramos los terceros cuartos muy mal, pero hoy teníamos que ganar sí o sí, pero bueno, hay que seguir así jugando visitante y tratar de ganar lo que más podamos. Casi sobre el final, casi se le escapa, quedó a 2 Huracán de poder empatar el partido. Su técnico pidió minuto y ahí trataron, ¿qué jugada les explicó y demás para tratar de defenderse bien? Más que todo que estemos tranquilos porque están presionando mucho ellos y teníamos que tratar de tener la bola y no jugar tanto. Y bueno, después, gracias a Dios, metimos los tiros libres y pudimos cerrar bien el juego. Bueno, felicitaciones por el triunfo. Muchas gracias. Estamos con García, el base del equipo de Tostado. Ganaron, sufrieron sobre el final. ¿Qué me podés decir? Partido durísimo, esta cancha es una de las más difíciles del federal. Creo que ellos hacen muy fuerte. Y bueno, nosotros venimos a buscar el partido visitante que tanto queríamos. El último no se nos pudo dar. Creo que al final ellos dieron corazón con la gente y demás. Creo que estuvieron muy bien. Casi sacan el partido adelante, pero bueno, gracias a Dios lo pudimos sacar nosotros. ¿Qué significa este triunfo para ustedes? Venían de perder ante Sportivo Las Parejas y ahora remontaron y ganaron de visitante. Creo que bien, con Las Parejas habíamos ganado el primer tiempo, aflojamos. Con Atalaya perdimos por 1 en Rosario, entonces creo que necesitábamos ganar de visitante. Justo en esta cancha que es dificilísima, pero bueno, gracias a Dios se nos dio. 18 puntos hiciste en este partido. Sí, por suerte. La verdad que estamos muy cansados, el equipo. El miércoles jugamos por el torneo local, la final. Y bueno, el mismo equipo jugamos y la verdad por ahí el cansancio se nota. Pero bueno, gracias a Dios, qué sé yo, me está tocando ese gole. Y bueno, nada, ojalá que sigamos ganando. Muchas gracias y felicitaciones. No, gracias a ustedes.
minutos. Ponemos punto final a esta transmisión. Gran partido nos han regalado hoy aquí en el 12 de junio, Huracán y el CAT. Partido que era mucha diferencia para el CAT. Se le acercó Huracán, casi se lo robó, pero no fue así. Ganó el equipo visitante 90-84. Agradezco a Luis, a Luchi Escobar y a Milena Redondo. Ha sido un gusto y si Dios quiere, hasta la próxima. Mile. Gracias Rodri, gracias Luis, también a Luis Escobar que nos acompañó esta noche. Dios mediante nos encontraremos luego cuando el deporte nos convoque o algún evento también. Será hasta la próxima. Chau, chau.